¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos esta tarde festiva, el Día de Todos los Santos, pero a pesar de que sea el Día de Todos los Santos, un día para muchos, bueno, pues para recordar, ¿no? A los suyos. Hoy me gustaría que quedara para recordar un gran trabajo. No estamos en cámara porque hemos tenido alguna dificultad con las cámaras, pero veréis que lo importante de todo esto es que tenemos la oportunidad de estar con dos grandes desarrolladores, de los cuales, bueno, pues yo he tenido la oportunidad de conocer años atrás a uno de ellos, ya os lo presentaremos, no os preocupéis, todo va a llegar. Y a mí me sorprendió su primera versión, hace ya algún tiempo, una versión que estamos viendo en pantalla, un cubo, el típico, o empezamos con el cubo, o empezamos con Susan en Blender. Y es un add-on, es una herramienta que tiene un potencial extraordinario a la hora de representar, bueno, pues destrucción de cuerpos rígidos, destrucción o deformación, sí, de metales, deformación de telas. Y yo vi en su primera versión. Bueno, pues una demostración técnica ahora lo veremos, en las primeras releases que ellos fueron desarrollando y que han tenido muchísimo éxito. Es que era imposible, impensable que no tuviera éxito esta tool, esta herramienta, este add-on, esta prolongación en la que muchos técnicos como yo soñábamos o pensábamos fascinados, ¿qué hago? Me paso a la familia SiteFX, me paso a Houdini para poder hacer este tipo de situaciones de destrucción de piedras, de paredes, veréis auténticas barbaridades, cómo pueda ser destrucción de la madera, que sabéis que la madera, bueno, yo vengo del mundo de Blender y del mundo de Unreal, y en Unreal tenemos una herramienta que se llama Chaos, que ni de cerca podemos llegar a imitar el comportamiento de la madera o la deformación del metal. Tienen una demo que seguramente la pueda compartir uno de los técnicos y desarrolladores de este software, de esta herramienta, que nos va a dejar con la boca abierta. A mí me dejó fascinado, tanto a mí como a mi socio y a la gente que ha estado viendo las demos técnicas y que ha seguido a esta gente con muchísimo talento y que en el día de hoy, en la tarde de hoy, estaremos aproximadamente 2 horas, 2 horas y cuarto con ellos, porque es que la herramienta no va a dejar de sorprendernos un solo segundo, os lo garantizo. Desarrollos en VFX con cuerpos rígidos, con cuerpos blandos, con fluidos, con telas, con maderas, debris, polvo, todo de una. Se mueve con una naturalidad. Conseguimos unos resultados con 50-60 clics. Está todo tan bien organizado. No necesitamos saber de código. No tenemos que llegar a la complejidad que se necesita y el grado de competencia que se necesita para trabajar y llegar a un resultado como el que vamos a ver hoy con Blender. Un resultado cinematográfico. ¿Cómo podríamos llegar a desarrollarlo con una herramienta tan sumamente poderosa? Es una suite, como pueda ser Houdini, que necesitamos tener conocimientos de scripting, de bugs, en fin, un resultado en definitiva que esta gente no sé lo que ha hecho. Yo decía en el anterior vídeo que para mí es magia negra lo que han conseguido, que artistas de una forma intuitiva, rápida y bajo el abrigo de un software como pueda ser Blender, que es totalmente open source, a un precio imbatible, realmente ahora mismo no quiero adentrarme en el coste de esa inversión, porque es una inversión desde el minuto cero, ¿vale? Frente a otros productos. Quiero desde aquí no seguir prolongándome, porque sé que estaréis deseando conocerlos. Son dos personas extraordinarias y desde aquí quiero saludar y felicitar
de este trabajo a Cebus. ¿Qué tal, Cebus? Buenas tardes. ¿Cómo estás, compañero y amigo? Muy buenas. Todo bien por aquí. Muy buenas tardes. Con ganas de empezar a explicarnos, ¿no?, el concepto junto con tu compañero Tebito. Tebito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo muy bien. Bueno, Tebito, les llamo Cebus y Tebito porque es como se conocen entre la comunidad no solo de Blender, sino a nivel de redes sociales. La verdad es que se ha viralizado muchísimo su trabajo. Me consta que diferentes desarrolladores de contenidos, y espero que llegue a muchísimo más y se viralicen. Desafortunadamente, esta pequeña plataforma mía no tiene el alcance de millones y millones de personas, pero yo desde aquí les deseo mucho éxito y desde aquí quiero sorprenderme esta tarde, noche con ellos, explicándome en qué consiste esta nueva versión de RBD Labs. Bueno, pues no sé, compañeros. Javier, también un abrazo, que está aquí mi socio de fondo. Javier. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Como siempre me acompañas en estas jornadas. Si sí. Tenéis alguna duda durante el desarrollo, que sepáis que tanto Javier como yo estaremos tomando nota para poderles hacer preguntas a mitad o a final de esta demo, este taller de RBD Labs. Pues, ¿quién empieza? ¿Quién arranca? Tebito, Cebus, no sé, cualquiera de vosotros. Explicadnos qué es esto de RBD Labs y en qué punto se encuentra a fecha de hoy. Si esto es una demo, si esto es algo terminado. Explicadnos un poquito. Vale. ¿Voy yo, Jorge? Sí, sí. Dale. Vale. Vale, pues RBD Labs empezó hace ya más de 2 años. Que quedamos Jorge y yo para conocernos, porque somos los dos de Madrid y vamos para tomar una cerveza. Y la idea era hacer un addon sencillo para simplemente cuando generemos constraints en unas fracturas que hagamos con self-fracture, se guarden en una colección. Algo para nosotros y así de sencillo. Uh-huh. Al final empezamos a tener más ideas. El addon fue creciendo y ya llegó un punto en que se nos pasó por la cabeza que podíamos venderlo, que era un producto que estaba bastante bien hecho y que podía tener su nicho. Y dicho hecho, lo pusimos a la venta, tuvo muchísimo más éxito del que esperábamos y desde entonces pues nos hemos dedicado a full. Básicamente montamos una empresa y nuestro trabajo full time es actualizar el addon cada 3-6 meses. Normalmente hemos sacado actualización cada 3 meses, pero esta última nos ha costado 6 meses de trabajo. Y nada, muchísimas horas de investigación, de trabajo, de diseño, de todo. Por ejemplo, aquí os voy a enseñar. La sensación más gorda es esta. Hasta la fecha. Entre bambalinas, quiero decir, o sea, el adorno lo hacemos a ojímetro. Todo está diseñado, ¿vale? En su Figma, en Trello, todas las tareas, todo diseñado para conseguir el mejor workflow y la mejor forma de trabajar que podamos creer que se puede hacer en Blender. Además, por lo que veo, estáis trabajando en la 4.0, o sea que... Sí, lo he puesto en la 4.0 porque lo hemos testeado y funciona todo perfecto. Hemos tenido que hacer algunos cambios para que funcione todo bien, sí, pero sí. En 4.0 funciona. Sí, es el talón de Aquiles, perdón. No tarda, es un inciso pequeño. En cuanto sale la beta de Blender, normalmente da igual el número de versión, en cuanto sale la beta empezamos nosotros a integrarlo ya. Entonces, como ya estaba en beta, pues ya lo hemos integrado en Blender 4. Claro, claro. Te dejo hablar. Nada, no, simplemente hacer eso porque uno de los handicaps que suelen tener los addons precisamente es ese, que como la evolución de Blender también va bastante rápido. Uh-huh. Pues hay veces que los addons se van quedando atrás y tienen un soporte que está pendiente de los cambios para que siempre puedan ir funcionando en las últimas versiones, pero vamos, veo que eso ya lo tenéis puesto siempre en el motor de cola. Yo, si me tengo que poner una medallita, es en cuanto al desarrollo del addon, que no ha parado desde el primer día. No ha habido prácticamente una semana en la que no estuviéramos actualizándolo. Y que estemos pendientes de él y en el canal de Discord solucionando todos los problemas. Hay más de casi 700 usuarios en el canal de Discord
y solucionando todos los problemas que tengan y actualizando el addon constantemente. Yo creo que debe ser el addon que más actualiza de Blender Market, casi seguro. ¿Sabéis una cosa que me gusta muchísimo de vosotros? Porque... ¿no se me oye? Sí. Ah, vale. Porque a diferencia de... Y eso pecan incluso motores de videojuegos en la actualidad. No voy a decir nombres, ¿vale? De motores, porque al final nos vamos a enemistar todos. Y al final cualquier motor es bueno siempre y cuando a ti te resulte de utilidad. Pero en el tema del addon, a mí lo que me gusta es que realmente conocéis a fondo Blender y no solo sois técnicos... Bueno, sois técnicos, evidentemente, pero habéis participado también en calidad de profesionales. Por ejemplo, en el caso de Cebus, yo no sé, te evito tu trayectoria, pero en el caso de Cebus me consta que él ha pasado decenas de miles de horas en calidad de profesional, artista. Es decir, que no solo es una herramienta comercial vista desde el punto de vista de un informático, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, de un programador, sino que está pensada para el artista. Y es lo que a mí me gusta, ¿no? Por lo menos la versión que yo vi hace un año, no sé esta, me imagino que esta será incluso mejor, la evolución, pero está pensada para que cualquier artista, a diferencia de salvando las distancias en cuanto a complejidad y tal, la complejidad que nosotros podemos llegar para tener un resultado, porque es así, al final tenemos que tomar un punto de referencia con otra herramienta como pueda ser Houdini en este apartado muy concreto dentro de una suite tan extensa como la que es Houdini, ¿no? Pero en el apartado de partículas sí que veo que para llegar a resultados como los que vosotros tenéis, aunque ahora Houdini, y eso Cebus sabe perfectamente, que la han hecho también un poquito más friendly, con más presets y tal, cosa que te puede gustar más o menos, pero para llegar a determinados resultados se requiere de tener ciertos conocimientos, que lo decíamos en la antesala de esta conversación entre bambalinas, conocimientos de scripting, de VEX. Y sin embargo, vosotros, con unos cuantos clips, sin tantas horas de preproducción y producción, conseguís unos resultados que todavía la gente no se puede hacer una idea. O sea, son brutales. Y habéis pensado precisamente en eso, en que sea un workflow relativamente intuitivo, pensado para el artista, no tanto para el técnico. Y eso a mí, la verdad es que me quito el sombrero porque es brutal. Sí, de hecho, ha sido una de las principales cosas en las que nos hemos centrado, es que la interfaz sea amigable, sea cómodo y que no necesites tener unos conocimientos súper avanzados para poder hacerlo. Y otro punto fuerte de esta versión también, que era algo en lo que flojeábamos, es en la cantidad y la calidad de tutoriales. Pero esta vez hemos sacado la versión con 10 tutoriales que nos ha hecho una persona que le gusta mucho el addon. Él ya hacía tutoriales en su canal de YouTube con... De hecho, yo creo que es la persona que ha hecho las escenas más tochas con el addon, con hasta 60.000 fracturas y escenas muy gordas. Y estaba en nuestro canal de Discord y hablé con él y digamos que más o menos pues se asoció, llegamos a un acuerdo y él nos está haciendo todos los tutoriales oficiales del canal, junto conmigo, ¿vale? Nos reunimos y él es encargado de hacerlo, pero los diseñamos entre los dos. Y eso me encanta porque al fin tenemos tutoriales de calidad y que enseñan perfectamente el uso de todas las herramientas, porque es que no nos daba la vida a nosotros entre desarrollo. Es que no se puede. Hacer los tutoriales era muy complicado. Sí que hicimos una guía de usuario completa de la 1.4, tenemos que actualizar la de la 1.5, hay una guía de usuario completa tanto en inglés como en español, pero tutoriales en vídeo de calidad hasta el día de ayer, que fueron lanzados todos, no lo teníamos. Y lo bueno es eso, que ahora toda la semana lanzaremos tutoriales nuevos, cada vez más avanzados, y nada. Es que si queréis escalar vuestro proyecto, pasa en cualquier empresa. Tenéis que delegar en gente que esté mucho más capacitada que vosotros en determinadas áreas. Y que tengáis una buena documentación y un soporte es algo que se echa en falta, sobre todo en todo. Porque no solo es que tengas documentación de lo fácil que se comparte por todo el mundo, sino me ha pasado a mí, nos ha pasado creo que a todo el mundo, que cuando ya hemos ido al lado más profesional, nos hemos encontrado con lagunas de documentación. A mí me ha pasado en diferentes programas, o sea, no solo en uno, y en empresas de prestigio. Con lo cual, si vosotros tenéis una documentación testeada, validada por un profesional, en el que te explica absolutamente todo,
Se agradece muchísimo, se agradece muchísimo. Es que la documentación para mí se podría decir que es el 50% de la importancia que puede tener una herramienta para que yo pueda manejarla. Porque ¿de qué me sirve tener una gran herramienta si no sé, o de qué me sirve tener un coche en la puerta si no sé ni cómo arrancarlo? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea que perfecto. Correcto. Muy bien. Vale, yo empezaría a poner manos a la obra porque se nos va a pasar la hora. El como vosotros que queráis, venga, vamos allá. ¿Por dónde vamos a empezar? Explicándonos un poquito. Como aquí no hemos hecho ningún directo, yo empezaría enseñando lo básico en cuanto a para qué fue diseñada la herramienta inicialmente, que es para destruir objetos como si fueran pues cemento y todo este tipo de cosas con rigid bodies, y después ya pasaría a ver todo lo nuevo, que hay muchísimo en la versión que hemos lanzado ayer. Vamos allá, venga. Vale, pues lo vamos a hacer con geometría sencilla, ¿vale? Para no ralentizar mucho el proceso. Ah, ¿necesita la gente un procesador muy, muy potente para esto? ¿Una gráfica muy potente? ¿Trabaja con CPU, GPU, mixto? ¿Cómo no, va esto? Trabaja con CPU, trabajamos, el addon está hecho con Python. Sí que hay algunas cosas que ya hemos empezado a implementar con Zyton, que es una mezcla de Python y de C para acelerar ciertos procesos que hace el addon. Eso nos ha obligado a tener que hacer builds para tanto Linux, Mac y Windows, pero bueno. Pero bueno, pues depende de... Sí, no es que tengas que tener un procesador muy potente, pero obviamente cuanto más potente, más rápido funcionará Blender. Es igual que si haces una booleana. Pues si haces una booleana para trocear algo en 500 trozos en vez de en 10, pues te tardará más. Si tienes un procesador mejor, pues funcionará mejor. Pero digamos que para hacer escenas que no sean excesivamente complejas, te apañas con un equipo medio seguro. Vale. Y aparte, una de las... Dime. No, digo que depende de tu hardware, harás más simulaciones más o menos complejas, ya te vas a ir adaptando tú, viendo hasta dónde llega tu hardware. De todas formas, si tuviera que opinar entre Houdini y Blender, creo que nuestro producto requiere bastante menos hardware que lo que sería hacerlo. Claro, es que Houdini tiene muchas capas, ¿no, Jorge? Zebus. Sí, Houdini. Cuando te digo Jorge, Zebus. Houdini tienes que comprarte un ordenador nuevo casi seguro. O sea, yo cuando probé Houdini me tuve que comprar un ordenador porque no había manera. Y con Blender, pues sí, o sea, aunque algunas cosas tardan, yo creo que aún tardan menos que lo que tardarías en hacerlo con Houdini. Vale, estupendo. Vale, vamos al lío. Vamos a enseñar los tipos de fracturas que tenemos, ¿vale? El estándar, pues cuando utilizamos el estándar lo que estamos haciendo es añadir un scatter de puntos, ¿vale? Que es el que usaremos para generar las fracturas. ¿Vale? Uh-huh. Esto es lo más básico, muy sencillo. Aquí generamos los puntos, aceptamos. Y aquí pues le decimos que queremos que haga lo que utilice de fuente, los puntos que hemos generado, un máximo de fracturas de 1000 y fracturamos. Wow, vale. Qué rápido que te hace el Voronoi. Te lo hace sí, volando. Sí, hemos rehecho el fracture, por así decirlo, para que vaya bastante más rápido. qué locura, yo esto no lo he visto tan rápido. sí. Eso por supuesto, si no... Si no, sería, es una putada, porque al principio sí que iba más lento y decía, joder, es que por más bueno que hagamos el programa, si es tan lento la refracturar, es una putada. Me habéis dejado flipando con respecto a lo que vi el año pasado. Esto es ahora magia. O sea, ha sido plan, ya está, un segundo, ahí lo tienes. Vale, después, aquí podemos aplicar esta fractura, que es un patrón Voronoi, uh-huh. O lo chulo es añadir detalles extra, que nosotros... Wow. Vemos como ya no son simples líneas, ¿vale? Sí. Tienen wow. Su... Sí. Y esto, por supuesto, podemos jugar con el noise que estamos generando aquí, ¿vale? Puedo poner, por ejemplo, que sea hard, que sea más agresivo. Y podemos ver ahora cómo por dentro es mucho más detallado. Wow. Y tenéis la opción de aislar, qué bien, qué bueno. Sí, con Isolate tú puedes aislar aquí, trabajar con esta parte nada más, añadir más detalle, trabajar con el tamaño del mapa que se usa, etcétera. Y después cuando se sale de aquí, todos estos cambios se aplican a las otras piezas. Muy bien. Vale, vale, aquí cuanto más hardcore sea el ruido que estás añadiendo, más posible es que tengas errores en algunos chunks, ¿vale? De hecho, esto pasa en Houdini también.
Sí, nosotros hemos creado una herramienta que aquí pues simplemente tú haces una selección así un poquito bruta de todo lo que está mal. Le das aquí a Select Bad Chunks. Nosotros detectamos qué piezas son las que están mal y con AutoFix se soluciona. En un momentico. Vale, esto que le pasa a mi pantalla, que lo estáis viendo, como se ha estrechado Windows, la pantalla de Blender, ¿no? Esto es un problema con mi microprocesador, creo. Que le llevo diciendo a Sebu que se tiene que... Y de hecho no debería tardar tanto. Tendría que haber cambiado el disipador de mi ordenador hace un tiempito y no lo he hecho. Bueno, esto no debería tardar tanto, ¿no? Ni de fly. No te preocupes, bueno. Eso es porque estamos también transmitiendo y tiene... No. Sí, pero ya te digo que es mi ordenador. Voy a abrir otro Blender un momento. Porque esto tarda 2 segundos en arreglarse, ¿vale? Esto que se ha muerto Blender. De hecho, voy a trabajar en A365 por si acaso. Voy a hacer que... Sé que se me ha muerto un poquito esto. Bueno, mientras que Henke está... Yo, si te parece, Zebus, hablo contigo. Mientras que él está abriendo Blender y preparando de nuevo la escena, que es un segundo, porque el Boronoi ya he visto que fractura en medio segundo. Os quiero decir al final de la conversación, porque claro, yo quiero utilizar esta herramienta para Unreal. Sabéis que Unreal y Blender, el modelado procedural va que vuela con las tools que creemos, ¿vale? Con Geometry Nodes. Y me gustaría más adelante, ahí lo dejo en el aire, para el final, no para ahora, si tenéis pensado crear un bridge para Unreal y, por otro lado, si tenéis pensado bakear vuestra solución, vuestra suerte de resultados de destrucción a unas imágenes con Vertex Animation Texture, con VAT, que es increíble, ¿no? Que en Unreal, o sea, en Houdini se hace relativamente fácil el bakear a lo que son animaciones, fluidos, etcétera, etcétera, a un formato que es mucho más liviano que un Alembic y cositas así, a un VAT. De momento, tenemos pensado para unos 6 centrar tiempo de desarrollo en un exportador para motores, pero todavía no tenemos ni idea de cómo, ni de qué forma, ni en qué formato, ni hemos pensado en ello porque acabamos de terminar el desarrollo de esto. Y lo otro está todo en una lista de Trello y hay que empezar a trabajar en ello, pero no hemos empezado todavía. Pero bueno, la idea es conseguir una forma, no sé si con VAT o cómo, pero de exportar a motores de sí, VAT, juego. VAT es que es muy liviano. VAT es un formato que se gestiona directamente en la GPU con dos imágenes. Pero bueno, ya si te parece oportuno, otro día, ya en privado, si queréis, yo os pongo al día de VAT y os comento cómo se está trabajando con ello en la industria del cine y videojuegos. Vale, pues ahí tenemos ya las fracturas, tenemos ese ruido. He visto que va igual de rápido tanto en la 4.0 como en la 3.6, creo que eso, 5. Sí, 3.6.5. Vale, entonces una vez que aplicamos ya las fracturas, lo que sucede es que tenemos aquí un Target Collection que es con el que vamos a trabajar, ¿vale? Nosotros podemos fracturar otra pieza y tenemos aquí otro Target Collection. Entonces, el que tengas aquí seleccionado es con el que se va a trabajar en todos los módulos que tenemos aquí, ¿vale? Entonces yo me vengo aquí a físicas y le digo, quiero añadir físicas a estas piezas. Y ya tenemos las físicas añadidas, ¿vale? Buah, va rápido, ¿eh? Sí, tenemos... ¿Habéis hecho algo para que vaya tan rápido? Porque simplemente por default, en vez de los substeps que vienen en 20 o en 10, por defecto, lo ponemos en 4 porque en la mayoría de simulaciones de este tipo, 4 es más que suficiente. ¿Vale? Ah, va de lujo. Entonces, aquí tenemos esto. Por ejemplo, cuando fracturamos, una cosa muy importante que hacemos, uno de los procesos que se hacen por detrás, si nos venimos aquí a Tools, es calcular cada vecino que tiene esta geometría, cada uno de los chunks. Cada uno de los chunks sabemos con qué chunk está tocándose de alguna forma, ¿vale? Sus vértices. Entonces, al tener información de los vecinos de todas las piezas, nos facilita muchísimo el trabajo después a la hora de crear constraints o a la hora de calcular qué pieza se separa de otra para generar partículas, etc. Vale. Esto es una de las cosas que estamos haciendo con Zyton, por ejemplo. Que con Python tardaba
minutos y con Zyton tarda un segundo o menos. Claro, porque Zyton es entre C y algo híbrido, ¿no? Entre C y... Sí, podemos usar todos los cores y el problema de Python en Blender es que utiliza solo un core. Wow. No, no, ya os digo que esto va bien, va muy bien. Vale, siguiente paso. Lógico, cuando hacemos una simulación, pues crear unas constraints, ¿vale? Uh-huh. Aquí podemos crear constraints. Bueno, aquí tenemos el módulo de creación, el de edición y el de animación. Tenemos tres tipos de constraints, fixed, point o soft. Fixed y point son muy similares, soft son las nuevas que hemos añadido en esta versión, que veremos más adelante. Nada, aquí podemos hacer una configuración, si queremos que se rompan, el número de constraints que va a tener cada chunk, ¿vale? En este caso le estamos limitando a 3, y le damos a crear constraints. Una vez que se crean, podemos verlas aquí, ¿vale? Y pues nada, ahora tenemos constraints, entonces evidentemente pues esto ya no se rompe tan fácil. Podemos bajarle aquí el valor del pegamento, del strength, que esto es como la fuerza del pegamento de las constraints. Y vemos que ya se empieza a romper un poquito. Vale, las constraints hace que evidentemente tenga un resultado mucho más realista. Uh-huh. Vale. Después. Otro tipo de constraint que tenemos es hacerlo por selección. Si yo quiero añadir constraints aquí nada más, pues lo hago por selección y solo lo tengo en estas piezas. Y el más interesante es poder generar clusters de constraints. Claro, porque vale. Estamos viendo grupos. Aquí se generan grupos de constraints, efectivamente. Entonces aquí podemos ver cómo hay grupos de constraints y esto entonces va a generar un tipo de destrucción cuando, por ejemplo, esto recibe un impacto mucho más realista, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, aquí voy a crear una esfera en un poquito que va a impactar con este muro. Va a ser nuestra bola de demolición. Sí. Aquí voy a utilizar esta herramienta de... Aquí hay una herramienta en RVD Lab para decirle, oye, ya he animado esto. Y quiero que un fotograma antes, en el 7, se convierta en un rigid body. O sea, ¿vale? Directamente sin necesidad de pasar por nada de Blender. Ya lo hacéis sí, desde aquí. Exacto. La idea es que en el addon se haga el 100% del trabajo y que no tengas que hacer nada fuera. Me encanta. ¿Vale? Esa es la idea. Te voy a poner esto. Eso es brutal, ¿eh? Claro, es que sí. Si no tenías que salir fuera de partículas y todas estas cosas, tipo MantaFlow, que había que hacer mil cosas. No... Aquí le puedo poner esto, que pese más, obviamente, porque está pasando un poquito, ¿vale? Pero wow. Es vale, entonces me pasa un poquito. Sí, ahí no se ven los constraints, que era lo que tú querías. Sí, aquí ver. Las he quitado, no, aquí las he quitado, ¿vale? Entonces voy a volver a crear, voy a crear aquí un grupo de constraints, unos clusters que podemos ver aquí. Uh-huh. Y ahora... Es mucho más realista. Claro. Es mucho más realista, claro. Mucho más realista. Increíble. Entonces ahora tenemos esto. Buah, esto hacerlo con Houdini, si estuviera Héctor de esperando el render, que él está trabajando todos los días en cine con Houdini, os diría, esto es brutal. Esto con Houdini tarda muchísimo más. Una cosa tan sencillita como esto... Vale, pues ahora una vez que hemos hecho el bake, ya podemos añadir los detalles con... Bueno, por supuesto aquí cuando se trabaja con la versión de low, pero si queremos aquí, en esta pestaña, claro. Podemos ver la versión high cuando queramos, ¿vale? Claro, claro. Pero para trabajar, pues se trabaja mejor con la low. Y una vez que ya tenemos lo que es la simulación de las piezas, pues podemos aquí añadir partículas. Tenemos dos formas de calcular cómo se añaden las partículas. Bueno, tres. Una que es con motion, que lo que calcula es cuando una de las piezas, cuando las piezas... Cada una de ellas gana una velocidad, que por ejemplo en este caso sea mayor de 0,4 o lo que tú pongas aquí, va a generar partículas. Debris. ¿Vale? Debris. Cada pieza por separado. No se van a crear todas a la vez. Cada pieza por separado, cuando consiga llegar a esta velocidad, va a crear debris. Uh-huh. En Broken lo que le va a decir, oye, cuando la distancia entre cada una de las piezas y sus vecinos sea mayor de esto, también genera debris. ¿Esto por qué? En este caso, con motion ya nos apañaríamos, ¿vale? Porque recibe un impacto, entonces las piezas ganan velocidad y emiten partículas. Pero si es un cubo que está cayendo y se rompe en el suelo... Claro, hasta que no se rompa en el suelo, claro. Claro, el cubo tiene velocidad, entonces empezaría a emitir debris en ese momento, pero no. Entonces combinas los dos y dices, oye, cuando tenga esta velocidad y aparte la distancia sea esta entre cada una de las piezas, pues generas debris.
¿Vale? Entonces aquí voy a hacer, por ejemplo, esto, le voy a hacer Crate de Bris. Y entonces te pinta de color los chunks que van a emitir partículas. ¿Vale? Wow, qué bien. Qué visual, qué rápido que se ve todo, macho. Y ahora aquí tienes pues la configuración de las partículas que has generado, ¿vale? Voy a poner un object velocity de 1 y ahora voy a crear el dust. Voy a poner las mismas condiciones. Y lo mismo. Aquí cada vez que configuras algo hay que darle update porque lo que estás configurando son un montón de piezas. Sí, hay muchas dependencias, sí. Wow. Entonces, esto pues gana mucho detalle. Buah, es súper real este. Y eso que está con low, lo que es el efecto físico es increíble. Ahora vamos a generar el humo, las partículas de humo. Vamos a ocultar estas dos, ¿vale? Se pueden ocultar y ver solo las partículas de humo. Y ahora pues nos venimos aquí a smoke. Le decimos que queremos generar smoke from particles. Aquí estoy viendo un bug visual. Y al darle smoke, pues lo que hacemos es añadir un dominio de MantaFlow y para todas controlar. Las piezas y todas las piezas tienen ya su configuración de flow emitter, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí colisión con el suelo. Claro, tenéis un caché también para que se almacene, claro, en disco duro. Aquí está todo el domain configurado por módulos para que sea mucho más fácil trabajar con él. Que tener que venirte aquí, tener una ristra infinita de cosas. No, ¿verdad? Eso no. Es que está todo muy comprimido y muy claro, como tú dices, que es como intuitivo para el artista. Claro. Aunque tenga que aprender dónde están cada cosa, cada... Mira. Pues escucha, ahora estamos a tope. ¿Qué? Por curiosidad, que lo hemos comentado antes, pero por curiosidad, ¿qué características de computadora tienes tú en este momento? Eso, tengo un Ryzen 3900X, 64 GB de RAM y una 3090. Vale. Ah, no es el equipo medio, podríamos decir. Vale. Es un buen bicho. Pero esto ya te digo yo que no. Aquí ya puedes subir un poco más la resolución del domain, ¿vale? Pueden ocultar las partículas. Decirle que no renderice nada para poder hacer el humo. Podéis cambiar el color del humo con un gradiente y todo, con una curva de color en función de la velocidad, como se puede hacer, por ejemplo, como lo hago yo con Niagara, o cómo está eso. Me parece que no, porque aquí en Viewport Display sí que tiene. Se supone que tiene una opción para poder ver el velocity. Bueno, de hecho, sí, se puede ver el velocity en el shader. O en función, de la vida de la partícula, por ejemplo, poder cambiar el color o la transparencia o la vida en sí de la partícula que desaparece. Sí, de la partícula sí, pero al final la partícula lo único que está haciendo es generar los voxels, o sea, MantaFlow es el que genera los voxels y entonces... Es este, el domain, es el shader del volumen. Ah, que estáis utilizando bajo el capó MantaFlow, ¿no? Sí, correcto. Vale, que pensaba que todo era vuestro, vale. No, el humo no es nuestro. Los fluidos de MantaFlow, vale. Pero vaya integración que habéis hecho. Buenísimo. Se ve de maravilla. ¿Habéis tenido que optimizar MantaFlow, parámetros de MantaFlow, para que se vea tan bien? Porque yo MantaFlow lo utilicé hace un año así. No sé si es que ha evolucionado mucho. Hemos tenido que sortear todas las mañas que tiene. ¿Verdad que sí? Porque tienes que conocer los truquitos para que vaya bien. Sí, eso sobre todo con el addon VDVLab para crear explosiones, que es donde más hemos explotado y buscado la forma de entender bien MantaFlow para que funcione lo mejor posible. Por cierto, aunque sé que tenéis que decir muchas cosas, pero sí que quiero hacer un inciso en la presentación que hice de estos cracks. Que tenemos hoy con nosotros, expliqué que la primera versión que ellos habían realizado era la de VDVLabs, y no es así. Hoy me daban una colleja, además con razón, y es otro addon, como explicaba Tevito, que se encarga de hacer explosiones que son espectaculares. Si nos diera tiempo también al final, como mínimo veríamos la demo técnica así un poquito por encima. Pero la idea es que vosotros conozcáis a fondo esta nueva versión, que es brutal. Vale, hecha esta aclaración, seguimos. Vamos a
borrar todo lo que hemos hecho aquí, ¿vale? Vamos a borrar el humo. Y vamos a, en teoría, si le doy aquí, debería borrar todo. Para pasar al siguiente ejemplo. Ya, ya te evito, va a saco. Ya, él ya tiene la dinámica, qué crack. Ya, venga, el primero ya está, el segundo, tercero, hemos cuarto. Hemos hecho mucho directo. Os quiero enseñar otro tipo de fracturas, que es con una textura, ¿vale? Sí. Para generar patrones mucho más orgánicos. Más fractales, ¿vale? Sí. Correcto, pues al final esto pues es tres cuartos lo mismo. Vamos a poner 450 fracturas, por ejemplo. Y en vez de tener un patrón tan igual como teníamos antes, pues tenemos un patrón más orgánico, sí. Más fractal. Es un poco más irregular, sí. Después aquí en Organic tenemos una forma de trabajar que lo que estamos añadiendo son esferas, ¿vale? Me encanta el Organic. Entonces, aquí vas poniendo caras. Esferas random, entonces luego sale más orgánica la fractura. Se generan puntos aquí y entonces lo que voy a usar ahora es esos propios puntos para generar las fracturas. Vale, aquí ha salido una mal, pero bueno, se soluciona con la herramienta AutoFix. Qué barbaridad, o sea que desde el radio empezamos con fracturas más pequeñitas y ya se van haciendo grandes y hacen como un patrón de Voronoi. Y el siguiente pues es la herramienta de Boolean, que lo hemos hecho con Geometry Node esto. Una cosa que tiene Houdini, cuando utilizas Booleans para fracturar planos, claro, si tienes una geometría como esta y tú quieres asegurarte que los planos están intersectando, todos los planos están intersectando la geometría, haces planos muy grandes. Claro. Pero claro, o sea, estos serían los planos originales, ¿vale? No ves el resultado, claro. Abre un montillo. Ya, al mismo plano ya le aplicáis el mapa de desplazamiento. Correcto. Y ya pues como tú lo quieras configurar, ¿vale? Pero lo que hemos hecho es una herramienta en Geometry Node que hace igual que hace en Houdini, que recorta el plano solo. Y de hecho podemos poner aquí hasta cuánto, para que a la hora de aplicar la booleana haya mucha menos geometría. Solo voy a usar esta geometría, entonces es mucho más rápido a la hora de hacer las booleanas. Hostia, claro. Esto es buenísimo porque se adapta a la forma y me imagino que habréis hecho una booleana en función internamente, es más complejo, pero lo que veo es que es un solidifier que controla el solidifier de la... Sí, estos son planos y tienen un pequeño solidify para... Para controlar la máscara. Qué barbaridad. O sea, que puedes con esto, cualquier tipo de forma, trabajarla con este tipo de fractura de planos. Entonces vamos a que continúe. Uh-huh. Y aquí vemos una preview de los planos, de los cortes que va a ser. Y hacemos un apply. ¿Cuándo recomiendas utilizar este tipo de fracturas? Cuando no quieras tener un control. ¿Cuál es el problema de esto? Que de momento, o sea, en Blender cuando... Voy a borrar esto de aquí y esto de aquí. Ahora si yo le añado físicas a esto, el problema que voy a tener es que Blender lo que está haciendo es un convex hull de esta geometría, ¿vale? Que haga un convex hull significa que está cogiendo esto. ¿Sí? Y le está haciendo esto, ¿vale? Para calcular las físicas. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que se intersectan. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, vale, tengo el bake hecho. Voy a borrar esto. Que se intersectan. A ver, física. Sí, ya, que los volúmenes no chocan entre ellos sin tener realmente a nivel visual, no estás viendo que no se está intersectando con la malla real, sino con un proxy. Correcto, entonces se intersectan entre sí y explota todo. No sé por qué ya, exactamente, pero no está funcionando. Pero por eso, porque está detectando que hay una malla que le empuja hacia afuera porque ocupa un espacio que realmente en el origen no existe, ¿no? Bueno, sí. No, pero realmente lo que sucede es esto. Lo que pasa es que como cada pieza es muy orgánica, tiene concavidades. Entonces esas concavidades, como Blender calcula un convex hull, cuando hay una pieza que abraza a otra, la rellena. Los convex hulls chocan entre ellos, entonces la simulación lo que hace es que explotan las piezas hacia afuera, ¿entiendes? Esto es lo que pasa, ¿vale? Entonces, ¿cuándo quieres hacer esto? Cuando vas a usar la herramienta de Activator, que vas a ir activando tú las piezas, en vez de dejar que todo se active a la vez. Ahora veremos esta herramienta, que es de la más potente que hemos hecho.
Entonces, en esas situaciones, sí, cuando vas a darle al play, esto es más complejo. Aquí sí que hay formas de trabajar esto. Por ejemplo, si yo aquí bajo los substeps a 1, es mucho más controlado, ¿vale? Como explota. Pero ¿qué pasa? Que la geometría se vuelve un poco loca y todo se pone a temblar. Para eso hemos hecho aquí un módulo de animación en el que, entre otras cosas, para animar, se puede animar los substeps. Entonces yo puedo decir, oye, en el frame 1, en el frame 1 vas a valer 1, pero en el frame 8, por ejemplo, vas a valer 5. Entonces en el 1 vale 8, vale 1, en el frame 1 empieza a tener un valor de 1, entonces lo hace rápido el cálculo y no explota todo, pero después se pone en el valor que nosotros le indicamos. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, concretamente, pues no le da tiempo a que se caigan y hace esa randomez que hacen ahí. Voy a subir esto al 15. Vale. Pero bueno, la ideal es saber cuándo hay que usar esto, ¿vale? Que son en otras situaciones. También existe una opción que sería usarlo en tipo mesh en lugar de convex hull, pero Blender calcula bastante mal los de tipo mesh, entonces se hace inviable por tiempo de cómputo y por precisión y por todo. Al final decidimos usar siempre convex hull por eso. Vale, vamos a ver un ejemplo de la herramienta de Activators y así ya empezamos un poquito con todas las novedades del addon, ¿vale? Muy bien. Esto es novedad, ¿no? Lo que vais a hablar ahora, el Activator. Bueno, Activator ya existe desde hace varias versiones. Se llamaba Setone antes, ahora se llama Activator. Lo hicimos como una forma de borrar constraints al inicio. O sea, yo tengo esto con constraints, entonces paso una esfera por aquí, por ejemplo, un cubo, y por donde atraviesa el cubo se van a borrar esas constraints, se van a desactivar, entonces la geometría iba a romperse y a caer. ¿Vale? Pero ha evolucionado a algo muchísimo mejor, que es lo que vamos a ver ahora. Tiene bastantes cambios. Vale, voy a poner esto como kinemático, le voy a poner que pese... Es mucho más potente ahora. Lo hemos prácticamente reescrito casi desde cero. Sí, y prácticamente y total. Vale, entonces, ¿qué pasa si yo quiero que esta esfera atraviese este cubo, pero solo donde la esfera va a pasar, ¿vale? No quiero que todo lo demás se active, solo quiero que se rompa la zona del centro, ¿vale? Entonces yo aquí podría, de forma chapucera, porque esto es una sola esfera, pero si tiene 10 esferas, por ejemplo, es más complicado, podría seleccionar esto, invertirlo y decirle a todas estas piezas que sean pasivas, ¿vale? Entonces ahora solo va a romper esto, ¿vale? Pero si tengo 10 esferas que van a impactar, pues hacer eso ya es más complejo. Y aparte, no es la forma idónea de hacerlo. Entonces, en Activators, nosotros podemos decirle, oye, hay 5 formas de trabajar. Con desactivar, con constraints, con vertex groups, que es Dynamic Paint, que ya lo veremos, con Kinematics o con Dynamic. Kinematic significa, cuando una pieza es kinemática, significa que es animable. Entonces significa que no va a interactuar con el resto de rigid bodies hasta que deje de ser kinemática. Y Dynamic, lo que estamos haciendo es apagar su rigid body, por así decirlo, y activarlo cuando nosotros queremos. Parece que es muy similar a Kinematic, pero tiene una ventaja que es que permite activarlo y desactivarlo en cualquier momento. O sea, varias veces. Yo puedo activarlo y desactivarlo, después volverlo a desactivar y después volverlo a activarlo si quiero. Con Kinematic eso no se puede. Kinematic, una vez que deja de ser animado, ya no puedes volver a convertirlo en animado porque la pieza se vuelve loca, ¿vale? Claro. Es como que se resetea la rigid body, entonces no funciona. Entonces, ¿qué es lo chulo de esto? Yo selecciono todo esto y digo, oye, quiero crear un layer de trabajo con Activator. Entonces, aquí ya lo tengo. Aquí puedo ver, ¿vale? Estas piezas están en este layer de Dynamic. Entonces, le digo que empiecen en off. Aquí tengo el panel de configuración de Dynamic. ¿Qué significa esto? Que van a estar apagadas. El Dynamic estas piezas van a ser como piezas pasivas ahora mismo. Entonces, yo cojo esta esfera y le digo, oye, quiero que esta esfera tenga un Activator. Un Activator puede ser una esfera, un cubo o una geometría cualquiera. Entonces, podemos ver que ahora se ha generado un mesh esférico dentro de la propia esfera, ¿vale? Que yo puedo aquí cambiar el tamaño si quiero, pero se adapta al tamaño que tiene aquí. Y ahora le digo, oye, cuando aquí tengo las condiciones, cuando esta esfera impacte con esto, quiero que se enciendan. En el radio que yo tengo puesto aquí, tengo un margen en este radio, por ejemplo, le doy aquí a record y
¡Wow! ¡Qué barbaridad! Pues en esto, ¿vale? Ya no hace falta, como antes, que dejaras todo en pasivo ni nada. Es bárbaro. Exacto. Esto. Y de hecho yo, pues claro, ahora puedo tener 7 esferas aquí. Yo quiero, puedo bajar este margin, ¿vale? Y eso es margin más pequeño. O puedo subirlo y que active pues prácticamente todo. ¿Vale? Wow. Entonces, estás condicionando, estás trabajando incluso con los clústeres vecinos y todo lo que los grupos. Bueno, ahí hay un montón de parámetros que habéis trabajado. Sí, aquí, aquí por detrás hay muchas cosas, sí. Entonces, esto es un ejemplo muy básico, ¿vale? Para generar una destrucción ahí. Entonces, vamos a verlo. ¿Cómo haríamos si, por ejemplo, queremos impactar con un muro de metal o con una placa metálica y queremos que se deforme, ¿vale? Uh-huh. También una ventaja de trabajar con activar y desactivar los rigid body de esta manera es que cuando están desactivados el cómputo es menor, entonces le cuesta menos también. Correcto. Vale, tenemos esta geometría que va a ser nuestra placa de metal, ¿vale? Uh-huh. Ahora sí que vas a alucinar. No, ya aquí tenemos un botón. Aluciné con la demo ya. Aquí tenemos un botón que se llama Metal Soft, ¿vale? Que cuando añadimos los rigid body lo que estamos haciendo es por detrás configurar ciertos valores para que todo funcione como nosotros queremos, ¿vale? Hay que darle esta opción. Ahora, bueno, creamos las constraints. Le digo que no sea unbreakable porque no quiero que se rompa la geometría y voy a usar soft constraints. Y aparte no voy a ponerle límite a las constraints. Quiero que cada chunk tenga constraints con todos sus vecinos. Acabamos de crear 2.500 constraints en 2 segundos, ¿vale? Sí, sí, es una barbaridad. Sí, sí. La generación de constraints es muy rápida. Uh-huh. Y borrarlas también. Yo le doy aquí la X y en 1 segundo se borran. Uh-huh. Y no tienes por qué borrarlas. Si simplemente quieres desactivarlas temporalmente, le puedes dar aquí y se desactivan, ¿vale? Uh-huh. Aquí se activan. Okay. Y veo que puedes tener hasta varios grupos de constraints. Sí, puedes tener muchísimo. Ya iremos viendo ahora cosas muy complejas que se pueden hacer con esto. De hecho, te voy a enseñar... Bueno, no, vamos a ir por pasos. Voy a configurar las constraints, ¿vale? No voy a explicar muy bien ahora todas las configuraciones de las constraints porque sería un poquito más lioso. Simplemente voy a decirle aquí que tengo un stiffness, que tengo una dureza, por así decirlo, de 2.500 y un damping de 1. Esto, cuando está en 1, lo que estoy diciendo es como que tengo una plasticidad, ¿vale? Que cuando se deforme, no vuelvan a su sitio las constraints. Las constraints de Blender, por defecto, las fixes cuando tú se rompen, cuando se separan, si no se han roto, tienden a volver otra vez a su lugar. Y uh-huh. con esto consigues una plasticidad. Uh-huh. Vale, entonces, siguiente que voy a hacer es crear un plano. Y este plano lo voy a usar para generar un sistema de partículas desde aquí que se llama Particles to Rigid Body. Que voy a generar 20 esferas, por ejemplo. No me digas que vas a lanzar 20 esferas de forma random, sí. Correcto. Lo primero que voy a hacer es poner esto en el módulo de Activators para que esté desactivado. Para que sea, sí, vale. Para que sea física. Vale, entonces ahora tengo aquí las 20 esferas, le voy a decir que lo haga desde el fotograma 10 hasta el 100. Uh-huh. Vale, va a generar 20 partículas. Esas 20 partículas, pues yo quiero que sean esferas en este caso. Entonces le digo aquí, oye, utiliza estas esferas. Ah, que puedes hacer lo que quieras. Vale, qué bien. O sea, puedes asignar lo que quieras, el objeto que quieras. Claro. Correcto. Entonces yo tengo esto. Entonces le digo, oye, en el fotograma 10 es que empiezan a emitir, ¿correcto? Entonces veo cuántos fotogramas necesita para llegar a la esfera e impactar. Unos 7 fotogramas. Entonces, en el fotograma, cuando ya han pasado 6 fotogramas desde que se ha emitido la esfera, yo quiero decir, oye, a los 6 fotogramas vas a convertir cada una de estas esferas en un rigid body. Y así ahora ya tengo 20 rigid bodies impactando con el muro. Uh-huh. ¿Vale? Aquí le voy a decir que tenga una masa de 10, por ejemplo, de 5, más bien. Y al igual que hicimos antes, con Activators, con una simple esfera, pues ahora lo voy a hacer con todo esto. Vengo aquí a Activators y le digo, oye, selecciono todas estas esferas y digo, todas vais a ser activadoras. Me vengo aquí para cambiar la escala y ponerlo correctamente. Y al igual que hicimos antes, le voy a decir, oye, con un margen de 0.8, por ejemplo, vais a ir activando esto. Lo hace bastante rápido, ¿vale? Pim, 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 ya está hecho. Voy a ocultarlos. Oh, qué barbaridad. ¿Vale? ¿Qué está pasando aquí? Que no se rompen las constraints,
Entonces se quedan de esta manera. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Voy a borrar esto. Es lo que a mí me interesa. Yo aquí quiero hacer una simulación de una placa deformándose como si fuera metal, ¿vale? Sí. Con lo que hemos hecho ya podríamos hacerlo si yo me voy a las constraints y le pongo más iteraciones para que se mantengan más duras una vez se deformen. Pero todo eso es más cálculo que tienes que añadir, ¿vale? Cuanto más iteraciones, más cálculo tienen que hacer las constraints y más lento va todo. Entonces, lo que puedo usar es este botón de aquí, on-off, que lo que va a hacer es cuando una esfera detecte las piezas, la va a activar y a los 3 fotogramas, o 4, lo que yo quiera aquí, aquí le estoy diciendo el margen, uh-huh. A los 3 fotogramas de impactar, va a volver a desactivar la geometría. Va a volver a dejarlo como piezas pasivas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le doy aquí a récord. Claro. Cuanto más tiempo le des, menos... Claro. Cuanto más tiempo más se deforma, cuanto menos... Claro, cuanto menos tiempo menos se deforma. Sí. ¿Y esto? En este caso, pues yo lo que voy a hacer es crear unas constraints un poco más duras, porque no quiero que se deforme tanto. Uh-huh. Y nada, vuelvo a hacer el récord. De hecho, no tenía que haberlo borrado. No debería haberlo borrado porque ya, ahora, una vez que ya está grabado esto, o sea, ya el récord lo que hace es calcular cada esfera cuando se acerca aquí y cuando se acerca lo suficiente, si te fijas aquí, cambia de color. Cambia de color, se activa y se desactiva. Se activa, exacto. Se desactiva una vez que a los 3 fotogramas o segundos. Exacto, 3 fotogramas. 3 fotogramas. Uh-huh. Entonces, una vez que ya tengo eso configurado, yo ya puedo trabajar con mi simulación. Si te fijas aquí, algunas esferas han atravesado la geometría. Esta, por ejemplo. Claro, porque esto es algo bastante agresivo, son impactos con velocidad alta, entonces sí que tengo que subir aquí un poco los substeps para que no suceda eso. ¿Qué son los substeps? Los substeps son los cálculos que hace Blender en cada frame de la simulación, de los rigid bodies. Vale, cuanto vale. Más substeps pongas, más cálculos hace en cada frame, entonces más real. Uh-huh. Es la simulación. Más accurate. Más precisa. Sí. Más precisa, perdón. Uh-huh. Ah, entonces tenemos esto. Ya hemos deformado esto. ¿Ahora qué hacemos? Pues nos venimos al módulo MetalSoft. Le digo, oye, créame metal. Va a coger la geometría original, ¿vale? Y la va a poner aquí para que se deforme con las piezas. ¿Qué pasa? Que la geometría no tiene malla, no tiene densidad, ¿vale? Entonces lo primero que voy a hacer aquí es ponerle un crease, ¿vale? Para que... se comporte como si fuera metal. Sí, voy a poner aquí las divisiones. Uh-huh. La vengo otra vez aquí a metal. Le digo rebind, ¿vale? Sí, para que esté vinculado con la otra y ya está. Brutal. Y ahora a esto le puedo decir, oye, voy a añadirte un subsurface desde aquí. Va, brutal. Magia, bueno. Está guapo. Qué bueno, qué bueno. Vale, podemos añadir otra capa más de detalle. Podemos venir y decirle, oye... ¿Más densidad o algo, no? No. Yo puedo venirme aquí a Activator y decirle, oye, quiero crear un nuevo layer de Activator, de Vertex Group. O sea, lo que va a añadirle a este objeto es un Dynamic Paint. Uh-huh. Y a estas esferas las voy a volver a añadir Activators. Y estos Activators lo que van a hacer son brushes. Entonces yo me vengo aquí a MetalSoft y lo que voy a añadir es un Displace. A ver, que le voy a añadir una textura. Esto. Una textura de displays. Que voy a bajar. Así un poquito. Algo así. Y que trabaje con el grupo de vértices que acabo de generar con el Dynamic Paint. Entonces ahora estamos pintando. Cada vez que una esfera golpea, está pintando la geometría para añadir el displays que acabamos de generar. Qué barbaridad. Vale, podemos aumentarlo. Qué barbaridad. Por favor. No, está increíble, ¿eh? Está increíble y rapidísimo. Con 4. Hombre, también es verdad que son los desarrolladores. Pero yo creo que viendo este vídeo cualquiera de nosotros podría hacer esto. Sí, y aparte. Son muy poquitos clics y rapidísimo, que es lo bueno. Sí, tú ahora puedes configurar esto, las constraints, yo qué sé, puedes... Bueno, esto, claro, esto es el principio. Ahora veréis muchas más cosas. Yo puedo poner las constraints en 1500, por ejemplo, y esto metal pues se va a deformar mucho más. Tú ya es trabajar con ello. Incluso alguno de ellos podría romper y todo, ¿no? Por la velocidad. Sí, podría... En este caso no está puesto para que suceda así, pero sí, se podría. Lo que pasa es que
se va a deformar la malla. La malla no se va a romper. Ah, lo que va a hacer es deformarse mucho más, pero no romper. Vale, vale. Que no habéis... Claro. Eso ahora mismo no... Si la tuvieras prefracturada, preparada para romper, sí se podría hacer. Sí. De hecho, vamos a ver ejemplos de cómo hacer ese tipo de cosas. Vale, esto es un ejemplo. Después hay otros ejemplos para metal. Vamos a hacer, por ejemplo, esto. Vale. Sí, dame medio segundo, Henke, un momentito, tú mientras tanto ves preparando esa subdivisión. Deciros a todos y todas que estáis ahora viendo el directo, que aprovechéis para dejarme cualquier tipo de pregunta y en cuestión de media horita así, vamos respondiendo. Si vemos que son preguntas que no se responden en el momento y pierden sentido, pues yo ya intervendría, ¿vale? Vale. Entonces, tenemos esta geometría, ¿vale? Voy a poner aquí un poquito más, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Voy a fracturarlas, ¿vale? Para esto van a ser piezas metálicas que se van a deformar al caer. Para hacer ese tipo de efectos, y en Houdini lo hacen así también, no se necesita mucha densidad de geometría, ¿vale? Con tener 30 puntos en cada uno es más que suficiente. Así que voy a poner 30 puntos. Y lo que voy a hacer ahora, si yo ahora fracturo esto, se me va a añadir 6 target collection, ¿vale? Uno por cada placa. Claro. Y eso es incómodo de trabajar. Yo me puedo venir aquí y decirle, oye, genérame un single output donde estén todas estas fracturas. Pero se va a generar solo uno. Y aquí ya puedo controlar todo esto como si fueran piezas diferentes, ¿vale? Porque ya aquí... Dentro de la misma colección, sí. Dentro de mi colección yo le doy aquí a añadir metal, le doy aquí a añadir las constraints y vemos cómo he añadido constraints a todo. ¿Vale? Voy a poner aquí una configuración más o menos para que se comporten como piezas metálicas. Y le voy a dar al play. Claro, ya no es la simulación de una sola pieza fracturada, sino de un grupo de piezas separadas dentro de una misma colección. Y ahora nada, como ya tengo la geometría lista, ya la preparé, la subdividí, le doy simplemente a Create Mesh Deform, añado un poquito de subdivisión. Vale, y ya tenemos aquí. ¿Y de dónde sacáis vosotros toda esta inspiración? Porque realmente esto es brutal, señores. Pues yo pienso básicamente en qué queremos conseguir. Veo cómo lo hacen los demás. Houdini y Tiflow son donde más me he inspirado. Y me tiro 100 horas en Blender intentando buscar formas de hacer lo mismo. Y una vez que encuentro la forma... diseño toda la interfaz, diseño el workflow y me reúno con Jorge para que haga todo el código que hay detrás de todo eso. Esta es una de las demos. Cuando pases a otra demo, quiero hacer un corte de 2 minutos, ¿vale? ¿Qué te queda? ¿Vas a hacer varias cosas, muchas cosas, porque quedan muchas cosas, evidentemente, pero ¿vas a saltar ahora a otro ejemplo detrás de este? Sí, la idea es saltar. Vale, otro. Vamos a hacer una cosita. Para aquellos que estáis viendo esta herramienta, de la mano que habéis llegado ahora mismo, de la mano de Tevito y Cebus, son desarrolladores de un addon de... bueno, destrucción, como estáis viendo, de cuerpos rígidos, de cuerpos metálicos, que yo estoy flipando. No os podéis hacer una idea de lo que cuesta hacer esto en otras herramientas. También creo que fluidos, corrígeme si me equivoco, vi algo de fluidos en la demo. Y telas, fluidos no, ¿verdad? Y telas, no. Telas sí. Vale, telas, entonces sí que me gustaría, Tevito, antes de que siguieras, que vieran la demo esta que dura muy poquito, si la puedes poner. Nos callamos todos... Y le echamos un vistazo porque es brutal. Por cierto, enhorabuena por la música. No sé quién la ha puesto, pero es la bomba junto con el contenido. Vale, le doy. No se oye, ¿eh? ¿Debería de oírse? Por mi parte, no entiendo, porque yo no estoy emitiendo audio. Sí, en principio sí, pero no pasa nada. Lo pongo yo. Sí. Lo pongo yo. De todas formas quiero que la vean, que da igual la música, nos la imaginamos, yo ya la pondré al final del vídeo. Vamos a ponerlo de nuevo. Fijaos el comportamiento de esto que está explicando Jorge.
Esto que está ahora mismo, estamos viendo ahora, fijaos cómo se comporta. Ahí había un dominio, que todo eso lo veremos más adelante, es brutal. Yo me estoy volviendo loco, pero es que hay un ejemplo que tiene por aquí, este concretamente, que lo vi 20 veces. La colisión, además hay un efecto, yo trabajo en FX, como sabrá la gente, en mis últimos 6 años me dedico a esto, y esto es una puta locura. O sea, deformar esto como lo han hecho, bueno, pues ya llegaremos a, no a este ejemplo, porque si no, no tendríamos tiempo, pero evidentemente... Tengo la escena, tengo la escena creada. Aquí esto nos dejó a todos locos ayer. Bueno, vemos también esto. Vemos telas. Esto no sé exactamente qué es. Esto es... normalmente cuando, de hecho lo veremos ahora un ejemplo, cuando una esfera impacta un muro, lo rompe o no lo rompe. Pero con las nuevas constraints puede pasar que no lo llegue a romper, como aquí. Uh-huh. Necesite varios impactos para que se rompa el muro. ¿Vale? Eso en Houdini lo hacen haciendo un switch entre constraints en cada impacto, para que en cuanto reciba un impacto se ponen unas constraints duras y se queda todo congelado. Recibe el siguiente impacto, se vuelven a poner las constraints anteriores deformables y después lo van a hacer otro switch y así. Entonces, hemos creado un workflow en el que se puede hacer eso. Se puede deformar el muro y al impacto que tú decidas, el cuarto, el quinto, cuando quieras, pues ya se termina de romper. Evito, y en el tema de las telas, habéis hecho... Veo que las telas funcionan mejor que las que vienen por defecto en Blender, que el cloth de Blender. ¿Es porque habéis también manejado código que lo habéis modificado, lo habéis refactorizado, no. habéis hecho algo? Es que veo que no, no, eso, es, mejor. Eso lo veremos ahora. Cuando haga ejemplo, lo explicamos cómo está hecho. Vale, vale. Porque realmente no se pueden hacer los detalles como con el cloth de Blender. Mira, perdóname, esto de atrás, las cuerdas me han vuelto loco también, me han gustado muchísimo esto. Esto no son huesos, porque conociéndolo no son huesos, pero no sé cómo demonios, cómo cojones, perdonadme, no sé cómo lo han hecho. Es que es brutal, está muy bien. A tener el sistema ese de cuerdas a mí me volvió loquísimo. Y la madera, que ayer estaba hablando la elasticidad de la madera, cómo se comporta, por ejemplo, en un real. Esto no trabaja así ni de lejos. Ya quisiera yo que esto lo mejoraran un poquito más en el sistema de destrucción de un real. Habéis hecho un trabajo cojonudo. Bueno, señores, pues esta es la demo que quería que la viéramos a mitad de la charla. Y seguimos con esto, seguimos con más cositas. Vale, vamos a ver lo de la tela. A ver, el punto bueno de todo el workflow que hemos hecho es el siguiente. Vale. Yo voy a crear aquí, porque igual se puede hacer, y yo no me he enterado todavía de la película, pero que yo sepa no se puede hacer. Yo voy a hacer un sistema de telas estándar de Blender, ¿vale? Uh-huh. Voy a hacer aquí el pin group. Creo que justo es esto lo que yo no me creía que no se pudiera hacer en Blender, y efectivamente no se puede hacer en Blender. Bueno, vamos a ver. Tenemos esta tela, ¿vale? Sí. A ver, señor Neouser. A ver. ¿Cómo hago yo para que caiga una esfera con un Rigibody aquí e interactúe con la tela y la tela interactúe con el Rigibody? No lo sé. Vamos a verlo. No, no, no se puede. La pregunta es que no se puede. Tú no puedes interactuar con un Rigibody activo y un sistema de telas. Claro, o sea, son solvers distintos. Claro, es que me estaba... Digo, no sé cómo habrán hecho eso, porque no me cuadra. Pero claro, bueno. son solvers distintos, no se puede. Claro, Sí, yo no me lo podía creer que no se pudiera hacer esto en Blender, y es verdad, no se puede. Claro, me lo pregunta Tevito, digo, esto es pregunta trampa o algo, pero bueno. A ver, vamos a dejar que me responda él. Yo he caído porque yo pensaba que sí se podía hacer, aunque no lo he probado. No, no, son solvers distintos. No, tú no puedes mezclar, mezclar Rigibodies, igual que no puedes mezclar fluidos con un Rigibody. Tú puedes hacer que Rigibody, si puedes hacer que Rigibody interactúe con el fluido, si le pones un collision, o sea, si grabas a fotogramas, haces un bake de Rigibody a fotogramas. Sí. Y entonces a ese objeto le pones un collision, sí, pero eso ya es un truco, un fake que hacemos nosotros para que salís del paso.
Correcto. Vamos a ver qué habéis hecho vosotros, que tengo ganas de ver el tip que habéis hecho, el truco. Vale, pues el truco no tiene mucho misterio. El truco es que usamos el mismo solver para todo. O sea, yo aquí tengo fracturas y tengo cuerpos rígidos, ¿vale? Vale, ya está, ya sé. Habéis utilizado lo mismo, sí, sí. Entonces yo invierto aquí. Esto van a ser mi pin, en este caso. Claro. Vale. Esa la bloquea. Y esto le añado constraints. Y lo que hago es configurar las constraints para que se comporten como si fuera tela. Esto se está yendo a tomar por culo. Lo limito aquí la distancia en la que se puede separar cada pieza. Y ahora sí. Y ahora se sujetan, claro. Guau, wow, pero se comporta como una tela, Tevito. Es brutal. Sí, sí, sí. Sí. Tenemos... Es brutal. Pero eso es por vuestro sistema de constraint que habéis programado. Sí, claro. Las constraints funcionan perfectas, claro. Aquí las constraints no se añaden así normalmente. No se generan tan perfectas con este patrón tan perfecto. Esta es la clave, que las constraints estén funcionando bien. ¿Vale? Entonces... ¿Qué se puede hacer con esto? Pues vamos a ver una escena compleja que he estado trabajando con el chico que está haciendo los tutoriales, ¿vale? Uh-huh. Para que lo veamos. Vale, esto tenemos lo mismo que acabamos de hacer ahora, ¿vale? Con sus constraints, ¿de acuerdo? Coño. Después, hay otro tipo de constraints que es attach to geometry, ¿vale? Attach geometry. ¿Para qué sirve esto? Para hacer que un número de chunks, los que tú quieras, tengan constraints apuntando a un objeto. En este caso, a este cubo. ¿Vale? Para condicionar el movimiento. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que en vez de crear lo que he hecho antes, un pin, haciendo que estas piezas estén desactivadas o sean pasivas, sí, están ancladas a este cubo que se queda quieto, entonces... la geometría se queda quieta y aparte ahora mismo están desactivadas y cuando estas esferas golpeen aquí activan solo esto, ¿vale? Vamos a verlo aquí. Activan solo estos trozos de aquí. Después tenemos otro activator que ahora mismo no lo veo porque no sé por qué no lo veo. Tendría que verse. Tenemos que estudiar eso. Pero bueno, hay un activator que lo que va a hacer en el fotograma 50, creo, no, en el 60, es activar el resto de piezas para que el comportamiento sea como tela. Vale, y aparte, que inicialmente tenéis el impacto final, que es el más heavy, que es este, ¿no? El que afecta al peso directo y luego a todo en su globalidad, que es lo que tú dices. Sí, ¿no? Sí. Ahora mismo solo hemos activado estas piezas. Haces un blending, ¿no? De las animaciones. A ver, ¿cómo con blending? Explícate. Sí, primero lo que hacéis... Entiendo que hacéis un bake de cuando golpea la tela, ¿vale? Movéis. No hace falta hacer ningún bake. Esto simplemente, mira, vamos a hacerlo en un momento, vamos a hacer esta escena en un momento porque es muy, muy interesante esta escena. Se activan primero las cuatro, ¿no? Y luego claro, yo es que pensaba que hacíais un bake y luego con el bake resultante. Vale. Que va. Mucho más. Más dinámico. Más dinámico y no hay que hacer trampitas. No, vale. Aquí se ha roto como un patrón Voronoi porque hay un noise, ¿vale? Tengo que quitar el noise para que se genere un grid perfecto como yo quiero. Vale. De todas maneras, quiero un poquito más de resolución. Así. Duro. Claro, esto es igual. Cuanta más resolución es como si añadiera subdivisiones para la tela, ¿vale? Más preciso todo. Vale, entonces yo a esto le digo que... Bueno, de hecho, voy a crear ahora un cubo. Ya veréis para qué hago este cubo, ¿vale? Y a este cubo le voy a decir que sea un Rigibody pasivo y animable. Ok. Entonces tenemos esto. Le digo que a Rigibodies. Le digo que constraints. Configuro las constraints para que se comporte como yo quiero. Esto. ¿Vale? Y ahora voy a crear las constraints que yo quiero que sean el grupo de pin, ¿vale? Y vas a pinear los extremos. Voy a pinearlo, voy a poner aquí mejor. Los extremos. Voy a decirle, oye, por selección, porque quiero crear por selección las constraints, en modo fixed, y que no sean breakable, no quiero que se rompan nunca estas constraints, me vas a crear una attach geometry a este cubo de aquí.
creado de constraints. Y me ha creado las constraints, ¿vale? Uh-huh. A ese cubo. ¿Qué consigo con esto? Voy a subir, posiblemente tenga que subir aquí un poco los subframes, ¿vale? Ok, un segundito. Déjame ver. 0, 5, 10, constraints. Softq, 0. Ah, vale. Aquí tengo que poner iteration ascension en el attach. Ok. Y ahora tenemos esto. Entonces, yo ahora este, lo que voy a hacer ahora, una vez que ya tengo esto configurado, lo que voy a hacer es, oye, voy a coger todo esto y en activado le voy a decir que sean dynamic para que empiecen apagadas. Y voy a hacer, pues, lo de antes. Voy a crear cuatro esferitas y le voy a decir que sea un rigid body, ¿vale? Para que caigan. Voy a copiar aquí. Lo voy a copiar aquí. Vale, pues esto ahora van a caer. Vale, pues ahora voy a hacer en activators que estas esferas activen esa zona donde van a caer. Uh-huh. Aquí hay una diferencia. Antes teníamos una esfera que estaba animada y golpeaba un muro, ¿vale? Uh-huh. Mientras esté animada, no tiene rigid bodies. Entonces el cálculo de cuando nosotros detectamos que va a golpear es muy sencillo de hacer porque es una animación, pero aquí es una simulación, ¿vale? Uh-huh. Aquí las esferas desde que caen tienen simulación, entonces no podemos hacerlo de esa manera. Entonces desactivamos esta opción de auto-range y le vamos a decir, oye, estas esferas caen aquí hasta el fotograma 40, por ejemplo, pues hasta el fotograma 40 me vas a calcular en cada fotograma de la simulación la posición de la esfera para detectar cuando está cerca de esta geometría. ¿Vale? Me lo vas a activar una sola vez cada pieza. Esto, si está desactivado y caen tres esferas, puedo activarlo tres veces, pero no tiene ningún sentido. Y le voy a poner un margen pequeñito, un margen de 1.4, por ejemplo. Y vamos a ver qué sucede. Audio record. Sí, lo que ha dicho Tevito es que cuando tienes un objeto animado, tienes keyframes, entonces sabemos qué rango computar porque tenemos los keyframes. Pero como aquí son una simulación, no tenemos keyframes, tienes que decirle el rango de qué frame a qué frame quieres que compute la simulación, digamos. Uh-huh. Vale, voy a poner aquí. Podemos deducir la de keyframes. Voy a poner aquí una distancia mayor. Esta distance lo que le dice a cada chunk es cuánto puede separarse uno de otro, las constraints. Entonces, sí. Si yo le digo que es 0,1 en vez de 0,05. Bajarán más, sí. Bajarán más y así se comporta como una tela más. Uh-huh. Más deformable, sí, más elástica. Sí. Y si le pones metal soft, pues ya está. Vale, entonces ya he deformado esto, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a crear otro activator, voy a desactivar estos, porque yo puedo trabajar con activators en este layer con todos estos o solo con los que yo elija, ¿vale? Sí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque quiero crear uno nuevo, que va a ser un cubo, que lo que voy a hacer es activar el resto de geometría en este fotograma. Pues yo me vengo aquí, digo, oye, aquí vas a estar aquí y vas a bajar y vas a activar todo. A ver, aquí a uno. Aquí, como esto sí está animado, no necesito el auto range y le doy a record. Y entonces ahora ya tenemos el setup casi completo. Activo eso y en el 60 se activa el resto de geometría. Recordamos que estas laterales lo tenemos atachado aquí. Entonces, aunque se activen, van a seguir funcionando como un pin, ¿vale? Y entonces lo que voy a hacer a la vez que las activo es que en el fotograma 60 este cubo lo voy a rotar. Y como están atachadas estas geometrías con constraints a este cubo, va a hacer que toda esta geometría rote. Uh-huh. Y esto en Blender es imposible hacerlo sin nuestra DOM. Y claro, posiblemente no, en Houdini hacer esto lleve bastante tiempo, ¿vale? Y ahora aquí simplemente pues creo el mesh de form. Sí, lo tendríamos, le da más subdivisión y todo, y tienes una tela perfecta. La tela. Aquí lo llamo.
30, por ejemplo. Esto que estáis viendo, gente, en Houdini son muchísimas y muchísimas horas. Y aquí lo ha hecho Evito en minutos. Sí, y es bastante configurable. Tú ahora, o sea, el workflow es destructivo hasta cierto punto, porque ahora puedes configurar las constraints, configurar el peso de las esferas, configurar el comportamiento de muchas cosas para conseguir otros resultados. Yo, por ejemplo, aquí digo, oye, pues quiero que esto se comporte un poquito más como un cuero, por así decirlo. Le puedo poner aquí 50 y punto 3, por ejemplo, y aquí 20 y punto 3, a ver qué tal se comporta. Porque tú has condicionado las transformaciones, pero a partir de ahí todo lo que es la animación la has gestionado igual. Aquí ya se comporta muy distinto a la tela. Uh-huh. Claro. Es suficientemente rápido como para trabajar. Vas cambiando un parámetro, vas haciendo play vas, y así. Uh-huh. Brutal. Vale, entonces, ejemplos de lo útil que es esto. A ver, déjame buscarte. Acabamos de volcar el puesto de los melones y... Aquí tenemos una escena en la que hay una ventana, esto que es el frame, que sería como un metal, y esto que es una cortina. Buah, brutalísimo. Como todos son rigid bodies, puedes hacer que interactúen todos. Wow. Bueno. Hasta el marco del metal que tú, claro, le has dicho el nivel de constraint que quieres. Correcto, ya voy a hacer el bake de esto y ahora yo... Claro, y le estás diciendo cuánto quieres que el constraint se separe. Sí, correcto. Las constraints de estos, pues lo vemos aquí, las del metal. Claro, tienes ahí grupos de constraint que en definitiva es el comportamiento de ese asset, de ese activo. Y aparte, lo que tengo aquí, que es muy interesante, que este es un tipo de constraint que no hemos visto todavía, son las, yo me diría que en metal, en las cortinas, voy a enseñar la geometría, ¿vale? ¿Cómo he hecho que yo esta cortina se deforme igual que este metal, ¿vale? Pues creando un tipo de constraint que se llama adjacent constraints, que es seleccionas un grupo de piezas que sean de diferentes grupos y crea constraints entre ellas dos. Claro, porque si eso, no, la cortina iría por un lado y el marco por otro. Esto es muy útil, por ejemplo, si destruyes para hacer un edificio, cuando fracturas un edificio, para que se generen constraints entre las paredes y el suelo y los bordes del suelo, por ejemplo. Claro. O, por ejemplo, las ventanas aquí. Aquí en las ventanas también hay constraints entre estos cristales y el marco para que se mantenga en su sitio. O mantengan estos trozos aquí. Cuando se deforma, claro. Mm. Claro, se queda lo que son. Y los rígidos que se doblan, llegaremos a eso. No se verán esas roturas, ¿no? No se ven como esos bloques rotos por el borde. ¿Esto dices? No, eso no. Eso con el Metal Soft lo solucionas. Sino el marco, el frame de la ventana. Claro, el frame de la ventana, yo ahora me vengo aquí al metal soft, porque no he creado todavía el metal, entonces ya lo tengo aquí, lo que voy a crearle es... Vale, o sea que lo tenéis todo, qué cabrones, perdóname, lo tenéis todo preparado. Claro, primero hace la simulación en bruto y una vez que tiene sí, vas perfilando lo que... Y lo bindean ya con la malla, fíjate, claro, tío, está brutal. Si quieres un poquito más, pues más resolución, no pasa nada. Ya sí, claro, le añades aquí un... Sí, no, está claro. Sí, está claro. Ya sabes. Buah, esto es increíble, tío. ¿Cómo habéis llevado al límite? Claro, aquí lo más chulo es eso, que todos son en rigid body. Entonces se pueden juntar telas, soft body. Bueno, los soft body no los hemos visto todavía, lo vamos a ver ahora. Y rigid body, todo en un mismo simulador. Pero nos habéis engañado a todos como chinos. Sí. Yo hablando del cloth y nada que ver. Bueno, el cloth muy basado en fracturas. Por eso el addon sigue siendo RBD Lab, porque son fracturas. De rígidos, sí. Sí, rigid bodies. Novedosas con fracturas, digamos. Vamos a hacer un ejemplo súper típico que hacen en todos los canales de YouTube de Blender, que es cómo hacer una bandera con Blender.
Esto, según nos comentó Juan Gea y tal, es bastante similar. Las cosas que estamos haciendo es bastante similar a Velum, pero salvando las distancias, claro. Pero sería bastante similar a Velum, lo que hemos estado haciendo. O sea, sin vosotros saberlo. No, no, yo sí estoy investigando. Tú sí que sabías de Velum, ¿no? O sea, vale. Sí, estoy investigando todo eso para intentar pues hacerlo similar. Vale, vamos a hacer un ejemplo muy chulo. Tenemos aquí esto, que va a ser nuestra bandera. Voy a hacer un palitroque. ¿Tenéis también sistema de fuerzas? No está implementado en el addon todavía, porque no lo hemos hecho, pero la siguiente versión sí habrá sistema. Es que os lo pide a gritos esto, ¿eh? Pero sí. Puede usar, ¿eh? Ahora, claro, podemos usarlo, pero no está implementado en el addon. Por ejemplo, en VDB Lab sí que tenemos un módulo de fuerzas para añadir fuerzas, modificarlas, animarlas. Sí, lo vi. Pues lo pide a gritos. Esto lo voy a poner que sea pasivo. A este objeto y nada, aquí me vengo físicas, constraints, le digo que no quiero que sea breakable. Y tengo ya mis constraints, ¿vale? Vale, voy a hacer el pin para que esto se mantenga quieto, ¿vale? Pero lo voy a hacer de una manera distinta. Lo que voy a hacer es seleccionar esta geometría y le voy a decir que sean kinemáticas. O sea, quiero decir que esta geometría va a ser como pasiva, no se va al actor como Rigibody hasta que yo le diga que lo haga, ¿vale? Pues hago así. Ahora mismo las constraints no están configuradas. Claro, ¿vale? Claro, le tienes que decir 0, lo vale, que sea. Bueno. Exacto. Primero limitar esto para que sea 0,02, por ejemplo, y esto pues .1, .1, .1, .1, por ejemplo. Es que se comporta como una... Es que Estela, tío. Es que Estela. Sí, pero fíjate aparte, ahora mismo está usando el convex hull, ¿vale? Podemos ver... Voy a cambiar aquí. Sí, lo que comentaba... Pero como es simétrico, no pasa nada. Sí, pero aún así... Vamos a ver los frames que van aquí, ¿vale? Te he dado update, ha pasado algo. Vale, aquí tenemos un bug. Si te has fijado, Jorge, he añadido kinemáticos aquí. Y después al hacer update me ha añadido kinemática a todo. Eso habrá que arreglarlo y sacar una actualización pronto. Vale, tenemos esto de aquí, ¿vale? Uh-huh. Vamos a ver la task. Vale, la he liado un poquito otra vez. Espero que no pase lo mismo de antes. Update. Vale. Vamos a ver aquí la task de fotogramas. 6 fotogramas, 7 fotogramas, 8, ¿vale? Si yo esto lo cambio a box, en vez de usar el convex hull, va a utilizar un shape box de Blender que, si os fijáis, es mucho más rápido a la hora de calcular. Bueno, pero una barbaridad. Sí, casi el doble. Entonces, cuando se trabaja con este tipo de cosas, en vez de utilizar el propio shape o el convex hull, cambiarlo a box, en este caso, si son esferas esferas, pues hace que vaya mucho más rápido, ¿vale? Entonces, claro, y aquí pues ahora hago mi viento. Vamos a dejar esto así, vamos a... Cuando le diste a Kinematic, te visto, ¿era By Selection o era la colección entera? By Selection. Vale, pongamos que tenemos esto. Vale, entonces... Aquí tenemos este viento, ¿vale? Lo que voy a hacer es que este viento va a ir animándose a valer aquí 0. Y aquí en el sim va a valer 400. Un poquito de ruido, ¿vale? Podría añadir un turbulence también. Estoy dando cuenta que tenéis, con lo que estáis haciendo, podéis tener, este proyecto es hiper escalable, o sea, tenéis muchas posibilidades más allá de lo que estamos viendo aquí. ¿Eh? Ha ido escalando desde que empezamos con él, claro. Incluso todo lo que nos dé el tiempo. Incluso utilizarlo como Velum para... Porque a pesar de que existe el Free Fluids y todo, pero Velum también se utiliza para la superficie del agua. O sea, que tenéis también posibilidades para eso. Sí. Al final es todo lo que vayamos viendo y nos dé tiempo. Vale, entonces tenemos esto. ¿Qué voy a hacer yo? Oye, yo quiero que en el... Aparte el viento este, en el 110 lo voy a apagar. Vale, ¿qué quiero yo? Yo quiero que en el 100, cuando ya el viento esté a tope, yo quiero que la bandera se rompa. Pues muy sencillo. Yo sé que estas piezas las he puesto como kinemáticas, entonces las selecciono, me vengo a Activators, le digo, oye, quiero trabajar con Kinematic.
Kinematic, que yo sepa. Bueno, no sé por qué no le gusta. Voy a hacerlo con... Vale, pues esto es un pequeño bug, porque antes, como lo he quitado manualmente, a ver, dejo un segundito, voy a borrarlo y voy a añadirlas de nuevo. Set Kinematic, vale, y ahora en Activators. Bueno, decir que esto que estamos viendo es una versión alfa, ¿no? No, esta es la versión final, pero sí que estamos detectando un par de bugs, que en realidad no es un bug, ha sido un mal workflow mío. Porque ya lo he solucionado, vale, pero vale. Sí que tendremos que aclarar bien esas cosillas Bueno, dejar en claro también que dais soporte. ¿Dónde estáis dando el soporte de vuestro...? En Discord, en nuestro canal de Discord. Todos los usuarios que lo compran tienen acceso al Discord y ahí pueden preguntar cualquier duda. Vale, entonces hemos dicho, en el fotograma 100 es donde el viento va más fuerte, entonces voy a crear aquí un activator. Que en el 95, por ejemplo, voy a empezar ya a animarlo. Al 105, que va a venir hasta aquí abajo. Y va a activar estas piezas para que dejen de ser kinemáticas y se activen. Entonces, ¿qué va a suceder? Tenemos aquí esto. Empieza el viento a soplar. Y en el fotograma 100 se rompe la bandera y se suelta. Brutal. Está muy conseguido. Y ahora pues nada, vamos aquí. Sobre todo, a mí, Javier, lo que me gusta de todo esto que nos están presentando es la sencillez con la que se manejan soluciones complejas. Que he visto trabajar a gente como Suigón, que sabes que trabaja con Houdini. Sí. Y para conseguir algo de esto, lo que ellos consiguen en 3 minutos, 4. Él tiene que, y ya lleva años con Houdini, él tiene que hacerlo en tal vez una hora, tío, o 40 minutos, ¿sabes? Este pues tiene tipo que de preparar cosas. Tiene que preparar muchas cosas, sí. Vale. Pues este es otro ejemplo y vamos a ver ahora soft bodies, ¿vale? ¿Cómo conseguimos hacer soft bodies? Vamos a hacer una Susan. Voy a quitarle los ojos a Susan. Por una sencilla razón de que Susan no está cerrada, ¿vale? No es una geometría cerrada. Y para fracturar necesitamos geometrías cerradas, ¿vale? Uh-huh. Así que la solución es quitarle los ojitos a Susan. Bueno, es un mal menor, no pasa nada. Para hacer soft bodies, si tú quieres hacer un objeto deformable y que puedas, por ejemplo, hundirlo, que sea un soft body muy blando, como una máscara o algo así, no puede tener... O sea, imagínate una pelota para deformarla y que se desinfle. Lo que necesitamos aquí es un grosor, ¿vale? No podemos tener esto así porque cuando lo fracturemos van a ser piezas... macizas. Macizas, ¿vale? Uh-huh. Y eso no va a funcionar con el soft body. No va a funcionar bien, no va a funcionar como tú deseas. Va a funcionar, pero no va a funcionar bien. Entonces aquí en el módulo de preparar podemos crear un proxy. En este caso lo que vamos a hacer, en vez de un remesh, simplemente le vamos a crear un solidify a esto. Uh-huh. Y esto lo que nos hace es una copia de la geometría a la que le hace un solidify y vamos a usar esta copia, este proxy, para crear el scatter con el que generar las fracturas, ¿vale? Para que funcione lo mejor posible nuestra simulación. Entonces, fracturo esto. Cuanta más densidad tiene la geometría, más tarda en fracturar, ¿vale? Uh-huh. Eso es así. Uh-huh. ¿Vale? Tengo esto. Entonces, ahora me vengo a físicas y exactamente lo mismo. Metal soft, añadir rigid bodies y al final todo es cómo configuramos las constraints. Me vengo aquí, esto lo pongo en 50, por ejemplo, y esto en .99 y esto en 100 y .99. ¿Veis? Y vamos a ver cómo se comporta. Wow, está muy bien, tío. Vale. Entonces yo me vengo aquí a Metal y cuando me voy a Metal le digo, oye, no quiero que utilices la Susan que a la que le he hecho el Solidify, porque si se puede interseccionar la geometría, si se atraviesa, entonces prefiero usar la propia Susan que era la original, ¿vale? Uh-huh. Que no, que es sólida. Entonces aquí digo, oye, no me uses
la Susan Proxy, úsame, le digo, úsame otra original, úsame la Susan que tenía antes. Qué barbaridad, qué bien que se ve. Y que vale, la está ocultando sin más, ¿no? Simplemente la está ocultando. Sí, aquí podemos ver, o podemos ver los dos a la vez. Mm. Que la está ocultando porque la está cogiendo como referencia. Mm. Vale, aquí en Constraint pues podemos configurar pues muchas cosas. Voy a limitar esto un poquito. 0.5 y aquí veo 1.010, por ejemplo. Y ya pues, como quieras configurarlo. Sí, ya depende. Que sea más, para ejemplo, que se desinche al final. Ya. Sí, por ejemplo, vamos a mostrar un ejemplo de eso, ¿vale? Esto está así, de hecho voy a ponerlo peor todavía. 0.9, 0.3 y 20. A ver. Vale, parece casi una máscara, ¿vale? Uh-huh. Una pregunta. Uh-huh. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, vale, tengo estas constraints. De hecho, voy a hacerlo peor todavía, que se deforma más todavía. Así. Bueno, pero se deforma, pero mantiene el volumen, ¿eh? Aquí. Sí. Sí, porque las constraints no se están rompiendo al final, ¿vale? Entonces sí que quedan como blandurrias, pero las constraints siguen estando funcionando. Uh-huh. Pero lo que voy a hacer ahora es, vale, tengo esto, voy a crear otro grupo de constraints, ¿vale? Y a este le voy a poner hard, por ejemplo, o inflado. Y este grupo de constraints lo voy a configurar de forma que esto quede así, esto así. Ostras, cuando llegue al suelo, ¿quieres decirme que lo vas a hinchar o qué? No. Ah, ahora vale. Mismo, lo que voy a hacer es animarlo. Voy a decirle, oye, voy a desactivar esto un momento. Y voy a decir, oye, en el fotograma 80 me vas a hacer un switch entre este grupo de constraints y el otro que yo he creado. Que se llama inflado. Me va a cambiar las constraints una por otra. Entonces, en el 80. No lo ha hecho porque lo tengo. Déjame ver un momentillo. No sé si he plateado esto. A ver. Vale, no está haciendo el switch. Déjame revisar un segundito. Si es culpa mía o que no lo hemos animado. Si lo hemos animado, está enable. Igual son las constraints, simplemente hay que ponerle otros valores. A ver. En principio, el artista no tendría que recurrir a. No, aquí fuera nunca. Yo si recurro aquí es para ver si algo está fallando. Como técnico, para ver si hay algo que. Ahí. Por eso te decía que lo que hacía, o sea, lo intuía, y era que se desinfla y cuando llega al fotograma 80, tú lo que has cambiado son los parámetros para que algún switch cambie efectivamente y se infle. Vale. Es increíble, tío, está muy guay. Y después si quieres en el 130, dices... Se desinfla otra vez, sí. Exacto. O se desinfla del todo. O sea, sí, o puedes poner otro grupo de constraints con otra configuración. Es brutalísimo. Y claro, ¿qué quieres más accuracy, más precisión? Pues nada, pues le pones más constraints y ya está. Uh-huh. Más cómputo. Pues cosas chulas, por ejemplo, que se puede hacer con eso. Hacer otra Susan, a la que también le voy a sacar los ojos a la pobre. ¿En un futuro pensáis que podéis meterle mano a esto para GPU, para que vaya más rápido? Aunque ahora ya habéis hecho un esfuerzo haciéndolo con Zyton porque trabajáis con multithread. ¿O lo veis difícil porque ya sería meterse directamente con el core en C? Eso tiene que ser muy complicado. Vale. O sea, no lo han hecho los propios Blender. De hecho, hemos mirado cosillas, pero... Es que esto va rapidísimo, pero no me quiero imaginar ya con GPU. O sea. Sí, claro, con GPU pues sería la hostia, ¿no? Obviamente. Pero es que ni Houdini va con GPU. Entonces, tienes toda la razón del mundo. Houdini va con CPU, curioso. Entonces, Houdini, que tiene cientos de desarrolladores ahí detrás, pues imagínate, nosotros que somos dos. Vale, hemos creado muchas geometrías aquí, ¿vale? Porque quiero hacer un efecto como de que se está derritiendo esto. Uh-huh. Metalsoft, constraints. Voy a poner unas constraints muy bajitas. ¿Vale? Y voy a coger todo y le voy a decir, oye, activators, add layer. Entonces tenemos esto. Voy a crear un cubo.
como activador. Y aquí en el fotograma 10, voy a animar este cubo hasta el 100, por ejemplo, que va a ir bajando hasta aquí. Le voy a poner un margin de 0.2 y le voy a decir récord. Va un pelín más lento porque hay mucha más geometría que calcular. Es normal. Y aparte mi ordenador, ya te digo yo, que muy bien no va. Pero vamos, aún así lo hace rápido, ¿vale? Vamos a añadir ya el mesh, ¿vale? Para que se vea bien, porque si no va a parecer raro. Ya lo veréis. Y vamos a ver qué sucede aquí. Vale, aquí se está deformando demasiado porque las constraints... Tengo que limitar aquí un poquito a esto, ¿vale? 0.5, voy a decirle, por ejemplo. Ah, ese es el ejemplo que he visto antes de... El de la copa. De la copa. Sí. Vale. Uh-huh. Vale. Que es maravilloso el de la copa, ¿vale? Aquí el sí. De la copa el de la copa se ve muy bien. Se ve muy bien. Ah, pues es esto. Con la copa. Lo que pasa es que en la copa yo metí una esfera dentro de la copa. ¿Y tú puedes controlar entonces el eje si es global, si es local? Claro, aquí lo estás haciendo. Sí, aquí lo estamos haciendo. Estamos activando los chunks en el eje Z de positivo a negativo. No sé si lo controlas con un gradiente o cómo. No, hombre, se van activando con el activador. Ah, lo estás haciendo con el activador. Vale. Correcto. Yo el activador lo puedes animar como quieras. Vale, o sea, tienes un control brutal. Sí, aparte aquí tenemos un feedback visual de las piezas que se van activando, que son muy de Houdini también. ¿Y que puedes tener varios activadores también o no? Claro, puedes tener todos los que quieras. Claro. Madre mía, con tío, esto es brutal. Esto es lo que yo siempre digo. Vosotros dejáis una demotécnica, pero el artista es que puede hacer barbaridades con vuestra herramienta. Tú imagínate que coges un cilindro o una esfera y la pasas por el centro. Y lo está haciendo ahora, Tevito. Sí, vamos a hacer, por ejemplo, este, que lo que le vamos a hacer es que en el fotograma 10... Podéis ver aquí que la geometría se ha roto, ¿vale? ¿Mm? Se ha roto porque para hacer el metal hay que hacer una limpieza bastante agresiva de la geometría para que funcione bien, y a veces se rompe, pero da exactamente igual porque va a seguir funcionando bien la simulación, y al final tú lo que vas a ver es esto. Es el original. Entonces no te importa tanto que se rompa, y aparte se rompe tanto aquí porque Susan posiblemente le ha añadido Solidify de una manera grande y se están atravesando. Se están interseccionando, sí. Exacto. Entonces, al hacer la limpieza, pues se ha pasado un poco de roja al hacer la limpieza, ¿vale? No suele suceder esto, pero si sucede, tampoco es preocupante. Entonces, tengo esto. Entonces, tengo esto. Al igual que se mueven, pues puedo hacer que funcione por escalado, por ejemplo, ¿vale? Esto. Y ahora me vengo a Activator, si genero otra esfera. Aquí. Que en el fotograma 60, pues va a empezar a activar por aquí. Vale. Y nada, le digo que record. Lo bueno de RBD Lab, tanto este addon de fracturas como VDBD Lab, que es para explosiones, ambos addons son muy... O sea, los puedes guiar mucho artísticamente como quieres que ocurran las cosas, la dirección artística, que pues ahora quiero que esta parte en concreto haga esto, ¿sabes? Pero prácticamente en tiempo real estás haciendo cambios. Pues guiarlo mucho, la simulación de cómo quieres que se comporte. Yo no he visto cosas en Houdini y no es así de rápido ni de lejos. De luego, en el workflow no. O sea, hay que pensarlo mucho más cómo lo vas a hacer y conocer mucho Houdini, y casi seguro usar Vex para casi cualquier tontería. Sí, es lo que decía, que es que... Y Vex no es fácil. Si no estás acostumbrado a programar, Vex no es fácil. Vale, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a usar aquí, a ver si funciona, el sistema de booleanas. En vez de poner un valor random, voy a usar un grid, ¿vale? Mm. Con el grid lo que voy a hacer es, primero, subir el exterior este, el band, para poder verlo. Aquí puedo ver los puntos. En cada uno de estos puntos se está generando un plano, ¿vale? Uh-huh. Entonces, yo lo que voy a hacer primero es que en el eje X no quiero, en el eje Z tampoco quiero, solo quiero en el eje Y.
Vale, ese es este plano. El punto de pivote del plano. Exacto. Y lo que voy a hacer ahora es reducir este margen para que me vaya generando más planos. Vale, imaginamos más planos y lo que voy a hacer ahora aquí es añadir una rotación random, ¿vale? Voy a ir añadiendo un poquito más de planos. Por ejemplo, aquí, esto me vale, ¿vale? Voy a poner esto en cero, porque quiero hacer cortes rectos en este caso, ¿vale? Continúe. Y aplicar. Vale, entonces tengo esto. Esta geometría yo la voy a volver a fracturar, ¿vale? Voy a refracturar la geometría. Siempre. Y lo voy a mandar todo a un mismo lugar, que va a ser, pues, látex. Y fractura. Me va a fracturar cada una de las piezas en 100 piezas y me lo va a mandar todo a la misma colección. ¿Vale? Tengo una hipótesis de por qué te escala la pantalla Blender, Debito. ¿Por qué? Desmaximiza a Blender. Uh-huh. Y escala la ventana hasta la derecha de tu pantalla entera. O sea, hazlo como si estuviera maximizado, pero escalando la ventana. Bueno, y ahora maximiza. Ajá. Y ahora ya no te debería de rescalar, creo. Veremos a ver. Nunca me había pasado hasta hace unos días. Así que yo tiendo más a pensar que es que se me ha roto algo. Pero vale, vamos a ver. Ok, voy a añadir rigibodies a esto, ¿vale? Vamos a funcionar todo bien. Y voy a añadir constraints. Vamos a ver una cosa nueva de las constraints. Yo aquí añado constraints. ¿Y qué me está haciendo? Me está añadiendo constraints a todas las piezas y entre sí también, ¿vale? Mm. Pero yo no quiero eso. Yo lo que quiero... Por grupos. Es que me lo haga por islas. Uh-huh. Por grupos. Hostia, ¿le pone un identificador a cada isla? ¿Un ID o no? Sí, cada isla tiene un ID para saber de qué pieza original viene. Entonces, eso, cada isla... eso es muy interesante, sí. Tener un ID. El color te lo indica también. El color te lo indica. Vale, estamos viendo aquí... Como se puede aquí seleccionar por color, es interesante lo del color también. No sé por qué aquí me pasa algunas veces cuando uso la booleana que me nos pasó en el último ejemplo que generan aquí un... Invertidas. Unas constraints extrañas que no debiera generar. Por delante y por detrás. Voy a ver si puedo hacer control Z hasta el punto en el que creo que por el que ocurre este error. Vale, aquí. Aquí, vale. Voy a hacer una limpieza de vértices, ¿vale? He removido dos vértices. Creo que por esa tontería es que tenía ese error, ¿vale? Vamos a ver si es así. Vamos a fracturar esto en 100. Estas son cositas que vosotros automatizaréis, ¿no? A poquito a poco vais detectando bugs. La gente no tiene idea de la de cosas que están automatizadas. Sí, no. Me hago una composición de lugar de que hay millones de cosas. Hay muchísimas cosas ya automatizadas por detrás y otras que todavía no hemos automatizado, pero hay muchísimas cosas automatizadas por detrás para arreglar problemas de este tipo. Uh-huh. Vale, vamos a hacerlo por isla y a ver si está bien, lo ha hecho bien. Vale, ya lo he hecho bien. Ok, entonces ya tengo constraints por islas. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Pues de cosas muy chulas, por ejemplo. Voy a poner esto en 2 minutos. Y, como siempre, no venimos a activators. Le digo que esto sea dinámico. Que esto es igual. Este workflow es igual en Houdini. ¿Cómo se hace? Que en este caso lo que voy a hacer es fracturar esto de forma que parezca una placa de metal que se desquebraja y se abre, ¿vale? Uh-huh. Entonces, para hacerlo necesitas preparar tu geometría anteriormente, hacer las fracturas. ¿No? Vale, que vas a abrirla por el centro, justo donde uh-huh. estás. Vale. Ok, entonces voy a bajar esto. Claro, vas a decir que los primeros chunks que has creado, que son grandes, son individuales, con lo cual se dobla cada uno de forma individual y sí que se abre y traspasa. Hostia, qué bueno, tío, qué bueno. Ha prefracturado, claro. Y lo trata de forma individual. Aislando los extremos para que no se...
Y claro, solo va a activar estas piezas. La parte central, claro. Y se abre precisamente porque está por separado y se abre en tantas fracturas como tú anteriormente lo hayas hecho. ¡Qué bueno que es esto, señores! Lo que voy a hacer ahora es que esto se ha activado aquí, han sido unos 4 fotogramas, ponlo y decir, oye, ya no sigas. Actives, claro, no sigas. A los 4 fotogramas lo desactivas. Claro. No sigas y lo dejas ahí. ¡Guau! ¡Qué bueno, tío! Entonces ahora, me venga el metal. ¿Qué pasa aquí ahora? Yo voy a crear el metal, pero claro, el metal son las geometrías originales que no tenían ninguna subdivisión y aparte subdividir estas geometrías, ya. Esto no me lo he arreglado, ya te lo adelanto, Jorge, que esto sigue roto. Vale, entonces lo que voy a hacer es coger esta geometría y venirme aquí a Remesh, ¿vale? Voy a seleccionarla toda y voy a decir que me añada un Remesh en Sharp, ¿vale? Y así, como vemos, pues ya tenemos geometría. Aplico. Uh-huh. Y ahora en metal le tengo que decir rebind, ¿vale? Cuando se cambia la geometría hay que volver a hacer un rebind. ¿Vale? Brutalísimo. Vale, pero esto ahora puede mejorar mucho más. Yo tengo esto. Uh-huh. Pero si a esto le... bueno, aquí se ven las líneas, ¿vale? Pero si nos venimos aquí podemos ver cómo estas líneas son imperceptibles, ¿vale? Sí, que podéis hacer también en función de la distancia también podréis soldar, ¿no? Algo. Las líneas sí. Esas son de Blender, o sea, son unos liners. Es el outliner este, ¿vale? Sí, que no se pero ve, vale. que no se ve. Yo a esto, ¿qué pasa? Pero claro, yo esto lo veo muy, muy tieso todo, muy duro. Entonces le quiero añadir un suavizado, por ejemplo, un smooth, ¿vale? Uh-huh. Un smooth bastante agresivo, rollo 5. Lo que pasa es que el smooth claro, te va a acentuar las costuras, claro. En el smooth, pues nada, para eso es muy sencillo. Para eso tenemos nuestro activator Vertex Group, para trabajar con Dynamic Paint. Entonces solo vamos a hacer que se active. Selecciono la esfera, añado aquí la esfera. Y el activator, lo bajo un poquito. Claro, tenéis esa máscara y en función de esa máscara decís, oye, aumentame la densidad de malla solo aquí, en esta zona. Entonces, solo va a suavizar esa zona y lo demás no. Muy bueno, tremendo. Pero vale, tenemos esto. Pero oye, ¿qué pasa si en vez de hacerlo de esta manera, ya me vengo aquí a Activators? En vez de apagarlo, como he hecho antes, lo que voy a hacer es que se queden encendidas. Le doy a record. Y ahora me vengo a las constraints y en vez de hacer que sea metal, oye, pues voy a hacer que sea, no sé, como piel, por ejemplo. Voy a poner aquí una limitación para que no sea muy exagerado. Punto uno. ¿Qué has apagado? ¿Qué has desconectado? Ah, has desconectado sí. A partir del fotograma. Vale, sí. Que siga en adelante. Adelante, entonces ahora consigues este efecto. Happy Halloween. El hombre bala. Aquí está, ya puedes configurarlo. Está brutal, está muy bien, sí señor. Sí, bueno, punto 5 ya se separaría mucho, sí. Queda muy bien así, 0.05, es muy, muy real. Y a esto pues 3/4 de lo mismo, se le puede seguir añadiendo más detalle, como vengo a Metalsoft y le digo, oye, añade un displace con un ruido, con... No, estoy aquí, a ver, plate. Va relativamente fluido para la caña que le están metiendo, la gente no sabe la caña que le están metiendo para tratarse de Blender y estamos haciéndolo todo con un lenguaje interpretado como es Python, aunque, porque esto no es Python todavía, ¿no? Esto es Python. Claro, aquí yo he añadido el display, pero claro, seguimos teniendo poca geometría. Entonces lo que puedo hacer es añadir un subdivisión en simple con 3, por ejemplo, subir el subdivisión arriba para que esté encima del display. No, es bárbaro. Es de maravilla, tío. Increíble.
Y con esto, pues, es como que hemos creado una de las escenas. Os estoy, te estoy viendo, pero me estoy tomando nota para el final, que te voy a hacer una serie de preguntas, ¿eh? O sea que... Vale, vale. Vale, porque a mí me interesaría, claro, muchas cosas de esto. Yo tengo un resultado, pero yo quiero llevármelo. Vale. Te voy a enseñar en los vídeos que hemos usado para... Y algunos que no hemos llegado a usar, creo, para el tutorial. O sea, para el tutorial no, para el vídeo que... que ha sido el tráiler. Para enseñártelo un poquito más con detalle. Vale, por ejemplo, el rope. Pues al final es lo mismo. Son esferas, ¿vale? Con constraints. Esferas, pero y... guiadas con un spline o algo. ¿Cómo está? ¿Cómo no, 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 no. Yo, se puede hacer o con Geometry Node hacer. Bueno, en este caso posiblemente lo hice con hice una esfera y después hice un array para generar todo esto. Lo dupliqué para ponerlo así. Un array sin más y ya está. Sí, después las, todo esto ya lo convertí en RigidBodies. Están emparentadas con un attach to geometry con esta geometría para que roten. ¿Sí? Y después lo que he creado ya es la geometría para usar el metal deform que sustituye a las esferas. A ver, lo bueno de esto es que esta cuerda, tal y como la tenéis ahora, si cae al suelo, se va a comportar físicamente correcto. Sí, sí, y, de hecho y tenemos... Es, y es muy jodido hacer eso. De hecho, hay un señor que no sé si lo conocéis, que es Carlos Coronado, que se ha vuelto loco. En su juego ha tenido que quitar las cuerdas, que era un recurso de mecánicas fundamental, y lo ha tenido que quitar, pero no supo solucionarlo. Mira, por ejemplo, esto es un ejemplo, por ejemplo... Se mola mucho. Hostia, qué guapo, tío, que está mira la cuerda. Buenísimo. Pero pues, es que sois unos sinvergüenzas. ¿Habéis solucionado Rigid Bodies? Un problema de telas que es complejo. ¿Lo habéis solucionado con rigi, con sistema de cuerpos rígidos? Es que es increíble. Correcto. Me gusta mucho, este, mucha habilidad. Me gusta mucho. Una viga. La viga se ve de maravilla. ¡Buah! ¿Cómo se te queda el cuerpo, Javi? Madre mía, yo... es increíble. A mí, por ejemplo, en la colisión del tren, ya sabes que le di muchas vueltas anoche después de estar con el directo para la presentación. Bueno, y ya... Ahí lo único, el dumping. Que... Sí, el dumping y tiene muy poca geometría. Esto fue un test. Claro, claro. No me sorprende tanto como el, es que lo del tren. Sí, es que lo del autobús. Los tanques. Lo del tren, yo sé que esto va a sonar mal para mucha gente que me conoce, pero es que yo soy exagerado y Jorge me conoce para determinadas cosas. Cebus. Yo me tuve que tomar dos pastillas de bromuro ayer porque es que no me podía levantar de la silla. Fue brutal lo del tren. Digo, no sabes la de vuelta. Mira, un real sabes cómo lo soluciona Tevito con huesos. Con un sistema de huesos. Pero es que vosotros no sé cómo demonios habéis hecho esto. Porque aquí, ¿dónde demonios pones tú los a modo de voxels? ¿Lo estás utilizando? Es que ni idea, tío. No, es exactamente lo que hemos visto. Todas las herramientas que hemos visto ahora unidas. El tren. Pero ¿cuántos millones de constraints tienes ahí, tío? Es que... No, son muy pocas. No hace falta tanta. Para fracturar metal, para deformar metal, no hace falta tanto. De hecho, una ventaja de deformar metal es que hace falta pocos chunks para deformarlo y que se vea bien. ¿Vale? Vale. Aquí hay el tren, lo que es la estructura del tren, deformado, fracturado y hecho como si fuera metal. Los cristales, que obviamente son fracturas normales y están con un attach to geometry, como hemos visto antes, unas constraints atachadas al tren. Sí, sí. Porque si no... En el momento del impacto, pues se rompe el cristal y el tren se deforma. No tiene más misterio que ese. Y el tren lo que es son unos rigid bodies kinemáticos que están animados. Lo mismo que hago con la esfera, que la mimo y un fotograma antes de que impacte la convierto en rigid body. Y así coge la velocidad, tiene la inercia de la velocidad de la animación y después se convierte en rigid body. Pues esto es lo mismo. Está todo animado y justo antes de impactar lo convierte en rigid body. Entonces, hereda esa velocidad e impacta con el muro. No tiene misterio. Esta escena se hace en 20 minutos. Uf, qué locura, tío.
¿Y el tren está separado en muchos objetos o son pocos objetos? ¿Son las ruedas por un lado? No, no, lo podrías hacer así, todo lo complejo que tú quieras. En este caso es una sola geometría, ¿vale? El tren. Pero tú ya lo puedes hacer todo lo complejo que quieras para que las ruedas salgan disparadas. Claro. Tú imagínate si han hecho una demo técnica así en plan rápido y se ve tan bien. Imagínate a Javier, un artista, que le meta mano y lo haga con muchísima más sofisticación, con más tiempo, con más capacidad de cómputo. Puede ser una puta locura. Esto lo tenéis que tener, ¿eh? Tenéis que decirle a algún artista que haga algo de esto, porque esto en Houdini es laboriosísimo, tío. Los tanques. De hecho, la deformación de las telas, corregidme si me equivoco, quiero recordar que un colega me dijo que lo hacía con Velun, que utilizaba telas para deformar chapa. Velum es que es muy chulo porque se puede. Claro, usar, que la gente solo piensa que son telas, pero no solo son telas, no es solo telas. Sí, claro, es son partículas al final y puedes hacer lo que quieras. Estoy buscando lo del tren, espérate un segundito. Lo de los tanques. Más arriba. Tanques. Más arriba. Ahí, a la derecha. Tanques. Abajo, a la izquierda. Javier, ¿qué te parecen las soluciones de estos hombres, tío? Madre mía. Me parece que se lo han currado un montón y que... A ver, son muchas horas de desarrollo. Esta gente le mete, igual que nosotros, a los cursos 10, 12 horas al día, tío. Están locos. Y la verdad es que es una herramienta increíble. Increíble. Y fácil de utilizar. A mí lo que me resulta es que es muy intuitiva. Mira qué bonito que queda esto. Con un fluido, con un material que simula fluido. Por ejemplo, me gusta mucho. Sí, de hecho el nombre da el indicador de que te gusta. Vale, esto para felicitar la fiesta. Qué pena que no podáis exportarlo a Unreal porque esta geometría sí se puede exportar a Unreal. Porque pero yo quiero hablar con vosotros, ¿vale? Hablaremos porque sabéis que yo soy profe de FX. Y llevo muchos años con esto y veo muchas posibilidades, sobre todo viendo el bridge que hay natural entre Blender y Epic para generar herramientas. Estoy viendo que yo puedo hacer aquí muchas cosas con esto. Es que, joder, es que con cuatro clics... Ah, el de la madera también mola. Hostia, el de la madera, el de bridge que tiene las partículas... ¿Cómo hacéis esto de la madera? Explícame un ejemplo rápido por aquí, venga, que antes de irnos, que son ya las 9:30... Y no vas a tener tiempo para tus preguntas, ¿eh? Es que, joder, es que tú... ¿Qué quieres, tío? No hagáis una herramienta tan buena. O sea, yo no tengo la culpa. Vale, para la madera se generan puntos, ¿vale? Sí. Aceptar. Y aquí, en Boot Directions, le dice, oye, la madera va a ser en la dirección Z, ¿vale? Quiero que se genere en Z. Fracturo. Y se generan, pues, alargadas. Aquí añado detalle extra. Vale, selecciono lo que está mal. Y el fix que me habéis hablado. Uh-huh. Fix. Ya se han arreglado. Aplico. Y nada, pues al final ahora esto es jugar bien con las constraints para... Voy a poner aquí la masa, ¿vale? Le voy a decir que sea timber, por ejemplo, que es madera. Aunque sí, con timber está bien, ¿vale? Entonces ahora mismo esto se fractura así. Va a ser un porte de maravilla. Pues nada, le añadimos las constraints, que sean soft constraints. Lo que se usan para los soft bodies, pues viene bien la madera porque se rompe, pero a la vez se queda deformada. Sí. Si a esto le pongo un fixer, vale, vamos a ponerle un fixer, por ejemplo. Sí, es rígido, es completamente rígido. Si yo ahora vengo aquí y me impacto con esto. Se rompe como si fuera piedra. Exacto. Aquí, lo digo que aquí. Un crete. Concretamente. Bien. Lo que le voy a decir aquí a la madera, en este caso, para hacerlo más simple, primero que empiece desactivado, ¿vale? Para que hasta que no reciba el impacto no se rompa. Y segundo, voy a hacer que las piezas de aquí abajo se queden fijas, ¿vale? Pero claro, aquí pasa esto. Que las constraints tienden a volverse a su sitio. Pero si yo me vengo a constraints y digo, oye, en vez de fixed quiero que sea soft constraints. Y por ejemplo, pues ya hay que jugar bien con los valores. No tengo ni idea ahora de. Nah, no te preocupes. De cuánto sería. Vale, aquí, pero claro, aquí se pasa esto. Pero ya aquí le digo, oye, quiero que os rompáis en cuanto
con una fuerza de 10, por ejemplo. Pues una fuerza de 1. Joder, pues una fuerza de 0.02. Vale, me he pasado. Entonces hay que ir jugando con los valores al final. Bueno, pero hay que jugar con los valores, pero enseguida le das con el... O sea, se ve enseguida, es muy intuitivo. O sea, que... 0.09. Ya se rompe y ya algunas piezas ya se quedan. Uh-huh. Igual se está rompiendo mucho. 0.1, a ver. Pero bueno, al final es eso. Al final es jugar con los valores bien y con las constraints. Pero consigues pues esa plasticidad que tiene la madera de deformarse. De hecho, lo ideal también es que consigas que se doble un poquito antes de romperse. Por ejemplo, en este caso... A ver. Sí, incluso se flexiona, sí, es eso. Sí. Aquí se flexiona un poquito. Las que están más cerca de la zona que es rígida, se ve como... Vale, también puedes algo más complejo, más clásico de Regibodies. Y lo que te quería enseñar es, un segundito, a ver... Lo tengo en el canal. El cilindro de madera de la izquierda, ¿no? ¿O cuál? No, le quería enseñar el canal del chico que nos está haciendo los tutoriales. Ah, sí. Porque está haciendo vídeos que realmente están bastante... O sea, son escenas bastante complejas. O con muchas piezas. Buah. Qué barbaridad. O, por ejemplo, este de aquí. Que el humo es mejorable, hay detalles que arreglar, pero sí que mola que tiene un montón de fracturas aquí. Sí. Bueno, pero el humo, en cierto modo, vosotros hacéis lo que podéis con el humo, porque no es algo que controléis de forma directa, lo estáis mejorando. Sí, bueno, pero... mejorable en cuanto a que podéis añadir un poquito más de densidad, o sea, de resolución y tal, pero bueno. Igual, este ejemplo es el típico de Houdini... Cuando sale de debajo de la tierra una nave que vi hace poquito, es brutal. Sí. Bueno, ese lo tengo hecho yo en... Lo ha replicado, ¿verdad? Yo replico cosas de Houdini para volumétricas con Niagara. Lo hice, pero lo hice hace dos versiones de Blender o así. Espérate, que esto lo tengo yo por aquí. O sea, que aquí. Lo tienen localizado, ¿no? Es este. Es este. Sí, pero este tiene ya un año. O sea, que con la versión actual podría hacerlo bastante mejor. ¿Y el del bicho que sale de debajo de la tierra? Pues merece la pena que le metáis mano a este ejemplo porque es con la herramienta que tenéis ahora que es ha mejorado mucho, tío. Ha mejorado muchísimo el comportamiento de las físicas. Uh-huh. Todo. Este está muy chulo, por ejemplo. Claro, todo empezó con esto, con ser este tipo... Ah, mira, aquí está lo que te dije de que hacen falta varios impactos para romper el muro. Están ahí picando. Está chulísimo. Qué bárbaro y qué bien queda, tío. Hay una herramienta que no hemos visto que es para hacer... Vamos a fracturar cristal. Vamos a verla. Quiero verlo nuevo. La gente ya... Está muy bien lo que te va a enseñar porque te ahorra... lo que tendrías que tirar dos renders, uno con el cristal entero y otro con el cristal fracturado y en composición hacer el cambiazo, pues te ahorras eso. Vale, tenemos esto que es así, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que si yo a esto le pongo que tenga... que sea un metal, ¿vale? Se lo copio a los demás, vale. Me vengo a Cycles, CPU. Voy a añadir un HRI desde mi. Desde aquí, esto por ejemplo. Y me vengo aquí. Vale. Cuando está junto, el problema es este: que se ven las fracturas, ¿vale? Sí, el cristal por la transparencia se ve. Claro. Vale, bueno, entonces le borro esto, borro las físicas, entonces cojo el cubo original, ¿vale? Uh-huh. Vamos a ver, esto es un ejemplo muy sencillo, después voy a enseñar escenas más complejas que están hechas con esta forma. Vale. Y al cubo original le añado
un rigid body, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ha caído ahí, entonces yo le digo, oye, en el fotograma... Espérate. En el fotograma 30, ¿vale? Voy a hacer el cambiazo de uno por otro. Entonces yo digo, oye, el cubo original, que es este cube, hazme un bake, necesitamos hacerle un bake a fotogramas para que este sistema funcione. Sí. Pues pero bueno, como es una sola geometría, se hace muy rápido. Uh-huh. Entonces en el 30, me haces un switch. Entonces estos se emparentan, pero heredan la velocidad del cubo, ¿vale? No simplemente hace un switch y aquí se aparece esto y se activa. No, no. Heredan la velocidad del cubo, ¿vale? Entonces parece la misma geometría. Y aparte aquí en el 30 también le digo, en el 30 también vas a hacerme un cambio visual. ¡Ostras! ¡Qué bien! Vale, entonces aquí tienes el cristal entero. Uh-huh. Y en el 30, pues ya se fractura. No hay quien note el cambiazo. Claro, no se nota. No se puede notar. Entonces, de esa manera consigues... no lo tengo aquí, a ver... ¿Tenías ahí una copa? Sí, pero esta es la que se... Ah, vale, sí, es esta, ¿vale? Está la copa entera ahí, placa. ¡Buah! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonita que es, tío! ¡Qué bien que queda! Esta demo técnica es muy bonita, ¿eh? Claro. Y esta también mola porque es muy llamativa. ¿Te crees que se iba a romper, eh? Pues ¡qué bueno! ¡Qué chulo! Aquí una hamburguesa hecha con rigid bodies para que sean soft bodies. Toma. Aquí se puede ver cómo se ve. ¿Os habéis movido con empresas ya tochas para empezar a dar a conocer vuestro...? Porque yo sí que me consta que hay empresas que están trabajando ya de publicidad con vuestro... Sí. Hay, nos han contactado varias empresas para pedirnos ayuda y para enseñar un poquito a las personas que trabajan con ellos, a hacerles algún... cursillo, por así decirlo, de la DOM. Pero sí, sabemos que hay algunas que trabajan con nuestra DOM. No tenemos todavía un contacto directo ni empresas. No tenemos un soporte, por así decirlo, para empresas. Pero sí sabemos que hay varias empresas que han usado nuestra DOM. Es que no tenéis tiempo para escalar el proyecto y llegar a más. Eso es una cosa que... Poco a poco, la verdad. Te quiero enseñar otra cosilla que me gusta mucho, que es un ejemplo muy chulo. Voy a fracturar esto, así que cero, dura, clico, física. Oye, ¿y vosotros dormís por la noche o estáis todo el día pensando en qué? ¿Por qué? Yo poco y esto imagino que también poco. Vale, tenemos esto y voy a hacer... que empecé desactivado y voy a hacer una esfera. Como habrás visto, me manejo rápido con el software, porque igual tengo ya algunos minutos llevas con esto, sí. Así en general que os va apareciendo, os va molando de lado. A ver. Sí, yo creo que sí, ¿no? Es evidente. Es evidente. Vale, es un addon muy útil. ¿Vas a hacer como una bandeja, con una tela o algo? Voy a hacer esto que caiga, ¿vale? Vale, voy a poner las costas un poquito más... Vale, ¿qué es lo que... el problema que yo veo aquí? Cae la esfera y se activa todo, ¿vale? Uh-huh. Hostia, y yo quiero que se vaya activando... poco a poco, joder, qué barbaridad. A medida que va cayendo, entonces yo digo, oye, ponte como activators. Este va a ser el... activator. Ah, vas a hacer un... Y me lo vas a ir activando a medida que... vaya tocando. Que va tocando. A ver, aquí a récord. Con un margin. Sí, el margin para que no sea muy grande, para que solo active estas zonas de aquí. Sí. Vale, entonces ahora... va, brutal. Entonces activan estas zonas. En este caso ha rebotado mucho, podría... hace que la tela sea un poquito más tela, ¿vale? O sea, que se hunda un poquito más. Punto 1, 2 y 2, por ejemplo. Y lo que voy a ver es que esto cae. En el fotograma 120 ya tendría que estar abajo, así que en vez de decirle que calcule hasta el 200, le voy a decir que hasta el 250, voy a decir que calcule solo hasta el 140, para que sea más rápido.
Vale, igual me he quedado corto ahora porque ha pasado esto. Pero bueno, ya es como configures tú la tela. Pero eso, que la puedes ir activando a medida que va bajando. Pues ese tipo de cosas me parece muy chulo. Esto le voy a hacer simplemente aquí, subir el margin. Y a ver si no... Esto no lo teníais en la versión anterior, ¿verdad? Todo esto no, que no, me no, estás no. hablando, el activator que antes era... teníamos un activator, pero era muy destructivo. Solo podías usarlo una vez y si querías hacer otro layer, otro efecto... No podías deshacer el anterior, era muy destructivo. Aquí es totalmente. Sí, sí, no, veo no que tiene sistemas de layers, de grupos, de todo, es brutal. Pues mira, aquí ha funcionado perfectamente ya. Entonces ya, pues. Cuestión de añadir esas cositas. Tenéis que estar, os lo digo en serio, muy orgulloso, ¿eh? Es un trabajo muy bueno. ¿Tenéis alguna forma para que el sistema tenga cierta resiliencia y vuelva otra vez a su forma? Es decir, la tela tiene una tensión, ¿no? Sé que estáis trabajando con rigid constraint, pero bueno, que los constraints vuelvan otra vez a su posición original. Sí, claro. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? A medida que abandona, va retomando su posición original, en lugar de quedarse deformado. Pero eso lo podríais hacer, ¿eh? Eso sí, lo tenéis a huevo para hacerlo. O sea. Ahora mismo, cuando trabajamos con activator, se puede trabajar con las constraints. Pero lo único que hace ahora mismo es que la esfera desactivaría las constraints. Pero en el futuro haremos que pueda animar cualquier cosa de las constraints. Entonces, lo tenéis a huevo, porque a medida que va abandonando... Claro, exacto. Se puede poner un offset y se oye... Vas haciendo un cambio de constraints. Igual que lo haces en progresión, dices, oye, rango en progresión y en regresión también, ¿no? Sí, está en el trello apuntado todo eso, sí. Está en el trello porque sí que las constraints ahora mismo, ya te digo, la forma de funcionar con activator es que la esfera desactivaría las constraints, pero lo que haremos es que pueda cambiar cualquier valor de la constraint, que pueda hacer un switch entre una constraint es y que otra. Que esto este sistema que habéis creado, madre mía, tiene posibilidades todas las que quieras y más. Habéis sacado un filón bueno. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué más cositas tenéis nuevas? Venga, que me estoy emocionando. Que ya vamos camino a las 10, pero es que estoy. Ha entrado mi mujer y le he hecho así un ademán, como diciendo, espérate un poquito, porfa. Bueno, cositas nuevas así útiles, por ejemplo, antes, si yo fracturo. Ponle que tengo un edificio y fracturo sin ventanas, ¿vale? Y me he equivocado y no lo has puesto en un single output. Las he fracturado y tengo aquí una lista de 100 ventanas. Sí. Claro, tendría que trabajar cada una de ellas por separado en los Rigibody, sería un coñazo, ¿vale? Pero ahora hemos creado aquí una herramienta de merge para mergear colecciones, ¿vale? Y ahora ya se mergea todo en una colección. Eso es una herramienta muy útil. Eso no estaba antes y está ahora. Constraint, no, si al final hemos visto ya todo, la animación de las constraint, activator, metal soft, motion, hemos visto esas cosillas que tenemos aquí, le hemos dado un repaso bastante a todo, vale. Bueno, ahora yo me encuentro como profesional, trabajo en FX con Unreal, vale, yo me he centrado estos últimos años, como he dicho, muchas horas, lo que más me gusta que es shading y FX con... Entonces, ¿cómo podría yo importar en un formato como lo hacéis con Alembic? ¿Tenemos alguna posibilidad de exportar parámetros expuestos a Unreal para que podamos...? No, tú... Ahora mismo no tenemos ningún módulo que sea para exportar. Tú puedes hacer un bake a keyframe, sí que tenemos una herramienta aquí para hacer... Aquí selecciono esto, le añado físicas, añado el suelo, hago el bake... Vale, pone que yo quiero exportar esto a Unreal. Pues lo que tengo que hacer es. Espérate, voy a ocultar el. Pero el contenedor que utilizáis, que es Alembic. No es que lo usemos, porque no lo tenemos hecho. Yo es lo que aconsejo al usuario si quiere exportarlo. Vale. Porque no tenemos una herramienta para ello todavía, ¿vale? Entonces, vale. El proceso ahora mismo manual sería primero hacer un bake a keyframe de todo esto. Vale, esto ya estaba quedado keyframe y ahora se puede exportar o en FBX o en Alembic, en lo que más rabia te dé, porque como ya son fotogramas, vale, ya, no son animación, sino que son fotogramas de animación, pues lo puedes exportar a Alembic o FBX. Vale,
Para las partículas es más complejo, porque el exportador de Alembic de Blender, cuando son partículas, hace unas cosas rarísimas. Entonces, ahora mismo, pues, exportar las partículas junto con esto, los debris, el dash, es un poco complicado. Las partículas, claro, es que, bueno, ya se pueden exportar en OpenMDB, ya se puede. Porque esto, o sea, esto que ves aquí son partículas, ¿vale? Esto es un emisor de partículas, no son... Ya, claro. Y exportar sistema de partículas de Blender es muy singular. Habría que hacer un mix, exportar el crudo aquí y luego añadirle con Niagara un sistema de partículas acompañado. No, pero claro, lo que a mí me interesaría es, seguramente ellos con los años pues puedan... Sí, la idea es... Pero es que no depende tampoco de vosotros, es que Blender, ya sabéis que las partículas siempre se han llevado muy mal con muchas cosas. De todas formas, cuando veamos lo de exportar a Unreal y tal, miraremos qué opciones hay. Y si hay alguna viable, pues la llevaremos a cabo, claro. Bueno, gente, pues no sé. Prácticamente Tevito ha cubierto este pedazo de... Es que es un programa dentro de otro programa. Es un programa prácticamente, sí. Tenéis un programa completo. Es una aplicación entera, sí. A mí me ha volado la cabeza, cómo nos habéis engañado con las telas, ¿vale? Cómo habéis hecho que un sistema, un solver, que sea de cloth, podáis combinarlo con un software, un solver que sea de rigid body, que no se podía. Y claro, yo en mi cabeza, cuando me pregunta Tevito, digo, no sé, es una pregunta trampa, me está tomando el pelo, no sé, vamos a escucharlo porque igual tal. Y como lo habéis solucionado vosotros, es muy inteligente, muy inteligente. No sé cómo lo hace Velum, pero si decís que, bueno, tú ya te habías inspirado... Me decían al principio estos dos señores, no sabemos nada de Houdini, sí que saben de Houdini, llevan años con Houdini, no seréis, no sé, técnicos en Houdini, pero evidentemente para desarrollar este tipo de herramientas habéis invertido muchísimas horas en las dos grandes herramientas que hay ahora de Houdini que trabajan con nodos. A mí me encanta T-Flow, me gusta mucho. Pero fíjate, incluso encantándome T-Flow, porque a mí me apasiona el tema de los crowds, todo lo que tiene que ver con gestión de multitudes y tal, que lo gestiona bastante bien T-Flow, no sé si lo habéis visto. T-Flow para mí es mucho más complejo que lo vuestro. Es que lo vuestro son, no sé, sí, lo veo como... Sí, T-Flow al final es bastante técnico, un poco como Houdini. No tienes que programar, pero sí que son todos nodos y... Sí. Es una maraña de nodos que yo la veo... Mira que soy apasionado de nodos, todo lo hago con nodos y tal. Sin embargo, vuestra forma de trabajar con esta herramienta es para gente que quiere resultados inmediatos, artistas más que técnicos, y vosotros le dais esa solución técnica para que tenga una herramienta en la que con muy poquitos clips pueda llegar a resultados poderosos. Porque pensad que lo que hemos visto aquí es una demo técnica de técnicos. Pero habéis visto también que el chico este que está colaborando con ellos, que es más artista, por decirlo de alguna forma, saca unos resultados con estas herramientas que son bárbaros. A mí ya con el autobús... Tenemos, por ejemplo, usuarios como Rafa VFX. ¿Que es otro colaborador vuestro? Es un chico italiano que hace efectos en... No podía faltar la Torre de Pisa, si es italiano. Sí. Y es un apasionado de nuestro addon y ha hecho cosas muy interesantes, como esta, por ejemplo. ¡Wow! Vale, es aquí tienes. Esto es con la herramienta anterior, ¿no? Sí, esto se hace dos versiones. Vale, pero este tío ha hecho muchas cosas con nuestro addon. Necesita, ahora que ya tenéis un artista principal para todo esto. ¡Wow! El coche no está hecho con nuestro addon, ¿vale? Es lo que te iba a decir, ¿ya tenía el coche el chico? O sea, es un addon de, no me acuerdo cómo se llama, pero es un addon que hay para Blender de vehículos que está muy bien. Y él ha ideado un sistema suyo con displacement para hacer deformación para el coche y tal, que está muy chulo, pero no es al final ¿cómo una queda, deformación ¿no? real como se hace con Houdini o con nuestro sistema, ¿vale?
Vale. Oye, pero... si me permites una cosa, ¿dónde pueden comprar y acceder a vuestro addon? ¿En el marketplace de Blender? En Blender Market y en Gumroad. Vale, esta vais a poner algún tenéis un precio fijo. Tenéis algún precio promocional. Vale. Tenemos esto, suelen haber unas 3 o 4 promociones en Blender Market al año con un 25% de descuento. Y sí que tenemos varios afiliados y tenemos algunos, por ejemplo, Oliver tiene un cupón de descuento que os podemos hacer a vosotros para que promocionéis a vuestros usuarios si queréis. Pues, sí que me gustaría, porque junto con el curso que voy a hacer de FX, si os parece que llevo ya casi 6 meses con él de lunes a domingo, o sea que sé lo que es, sé lo duro que es hacer incluso, no esto, pero hacer un curso, comparte mucha similitud. Que por cierto sale ahora en diciembre. Sí que me gustaría poder ofrecer vuestro addon porque, bueno, pues porque de alguna forma, primero somos compañeros y en segundo lugar tiene que ver con aquello que me apasiona, que es el mundo de los FX. Así que. Vale, quiero mostrar también que tenemos la guía de usuario, ¿vale? El soporte. La guía de usuario completa y en el canal de YouTube tenemos un montón de tutoriales que han salido con la versión nueva. Sí, el mismo día del lanzamiento que fue ayer, creo que lanzamos 10 o 9 tutoriales, ¿no? De todo lo nuevo. Sí, de todo lo nuevo y todo lo viejo. De todo, el workflow general y de todo lo nuevo. Y toda, casi todas las semanas, si no todas, vamos a ir subiendo tutoriales nuevos. Bueno, gente, había por ahí alguna pregunta que me decían por aquí, que la he dejado para el final. La tenemos, Tevito, si quieres entrar en el Discord nuestro... En trabajos en proceso, sí. Ves un chico que ha dejado unas imágenes, que es Henke, que estuvo con nosotros ayer, sí. Y nos comentaba que es un artista, es un pedazo de artista, nos decía, tengo una pregunta, ¿se podría usar este addon para crear una escena? Yo ya te adelanto que sí, pero mejor que te lo digan ellos, que son los desarrolladores. ¿Se podría usar este addon para crear una escena de impacto concreto? Dejo imágenes de ejemplo en Discord. A ver, yo esa escena veo que sí que podrían desarrollar. O sea, ¿que quiere fracturar esto de aquí? Entiendo que sí, claro, entiendo que sí. Entiendo que es una persona que golpea a otra que está en la pared, ¿no? Lo tumba de un golpe y la pared, sí. Hemos visto que no solo hace eso, sino que hace cosas infinitamente más complejas, ¿no? Sí, de hecho es relativamente sencillo. Aquí lo que yo haría es, imagino que es un cuerpo con un rigging, ¿vale? Yo lo que he hecho para este tipo de ejemplos, tengo por aquí algunos, espérate a ver si lo encuentro. En el que le pega la patada al muro, si lo ves por ahí. Al final te va a tener que hacer una colección de carpetas, para clasificar eso. Sí, es que tengo demasiado vídeo aquí. Yo tenía, me acuerdo, la prueba definitiva, la definitiva, esta es la buena. No, yo lo que voy haciendo, voy sacando vídeo de todas las cosas que voy haciendo para. A ver, es normal, bueno, para enseñar. Pero bueno, yo lo que hago para que impacte, por ejemplo, una geometría compleja como esta, porque tiene que ser un rigid body, tiene que convertirlo en un rigid body, utilizo Geometry Node, cojo la geometría, la meto dentro de Geometry Node, le hago un release instance para que sea una geometría, que sea una geometría que no sea una instancia, y a ese Geometry Node le añado rigid body. Entonces, ese Geometry Node actúa entre todo como rigid body y con todo lo que impacte, en este caso, si esto también son rigid body, pues funcionará. Estupendo. ¿Alguna pregunta más? Os digo esto porque son las 10. Esta gente está súper ocupada, tiene también familia. ¿Alguna preguntita más? Vamos a esperar un poquito porque sabéis que tenemos un pequeño delay de unos minutitos. Bueno, de unos minutitos, no, de unos segundos. 30, 40 ahora, segundos. Ahora cuando nos quedemos solos, adelanto, dentro de unas 4 semanas o así enseñaremos. Estamos trabajando en un nuevo addon ya. ¿Otro? No voy a decir de qué es, por eso digo que te lo enseñaré así en petit comité. 3 o 4 meses, dices, ¿no? En 4 semanas podemos ir enseñando cosillas. Y en varios meses saldrá. Pero desde ayer lanzamos el addon y hoy ya nos hemos puesto a trabajar en un nuevo addon. Vale. Pero ayer lanzasteis la idea. No. La idea la llevamos trabajando meses. Vale. Está todo diseñado ya en Figma. Tengo todos los paneles, toda la UI, todo el workflow. Y ahora hay que ponerse a programar y a trabajar.
No paráis. Pero va a estar muy chulo. Te lo enseñaré un poquito por encima para ver qué opinas. Y dentro de unas semanas le diremos al público de qué se trata. Bueno, chicos, pues yo lo lamento, no puedo decir nada. Tengo un contrato de confidencialidad firmado con ellos, un NDA. Y es lo que tiene, me he ruborizado y todo lo que tiene el poder hacerles en la entrevista a esta gente tan, tan crack, ¿no? Veo que no hay ninguna pregunta de las 11 personas que hay en este momento. A ver. Es una figura, dice, eso tendrías que ir mostrando. Nada, que os invitan a que mostréis a estudios de videojuegos y de cinemáticas y cine y tal, que vayáis también mostrando a esta gente vuestro addon. Es una recomendación que os hacen, porque dice que tendríais bastantes contratos con ellos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta jornada de hoy. Me hace muchísima ilusión que, no sé, que gente con talento del mundo de Blender, de me acuerdo hace años, es que Blender no es herramienta de industria, ya esto ha pasado la historia. Blender está a otro nivel. Blender tiene, como ha tenido siempre, lo que pasa es que, bueno, pues todo en esta vida tiene una evolución natural. Gente con muchísimo talento en la comunidad, nos podemos encontrar en el día de hoy a Tevito San. ¿A Tevito San era? ¿Tevito San? Sí. Es que me sonaba Tevito San. No te he dicho Tevito, pero creo que era Tevito San. Sí, es Tevito San, Esteban para los amigos. Vale, a Cebus, que lleva muchísimos años en el entorno de Blender, haciendo de todo. Incluso recuerdo como anécdota que, aunque suene así curioso y Cebus se va a reír, Cebus hackeó Blender. Pero bueno, estos son anécdotas que hemos tenemos. Hemos hecho muchos hackeos nosotros en Blender con el addon, ¿eh? O sea, sí. Hay unos hackeos por ahí, unos trapicheos. Habéis hecho hacking, ¿no? al señor Cebus le gusta mucho eso. Bueno, y bueno, que os deseo muchísimo éxito, muchísimos triunfos. Por supuesto que acepto el ticket ese descuento para mi comunidad. Que ya veréis que va a crecer muchísimo porque me he dejado las redes sociales, ya que cada vez que hago un curso le dedico un año, 8 meses, 9. O sea, eso de que un curso se hace en 3 semanas, yo eso es lo que tardo para hacer un índice, ¿no? De un curso. Entonces voy a viralizarme bastante a partir de diciembre y sí que quiero teneros en la cabecera de todos mis trails, incluso hacer un combi en algún que otro vídeo para que aparezcáis conmigo de vez en cuando para dar a conocer los nuevos avances, si os parece oportuno. A mí me parece interesantísimo conocer vuestras inquietudes, tener una buena sinergia entre ambos, ya que, bueno, yo toco FX con Unreal y trabajo con Blender y vosotros me vais a facilitar para el futuro una herramienta brutal para poder yo hacer mi trabajo muchísimo más fácil en el futuro. Un fuerte abrazo, gracias por todo, Tevito, Cebus, nos vemos. Igualmente. En el futuro a corto plazo. Buenas noches, gracias por todo. Javier, muchas gracias por estar también conmigo. Nada, un placer como siempre. Un abrazo, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.